Hola. Bien, señoras y señores, bienvenidos todos una vez más a esta jornada organizada por CLAS y KWS, apoyada por INTA y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. También un agradecimiento enorme a las empresas que forman parte de todo lo que hoy vamos a ver, como Mainero, Sestari Yacto, Gentos Richiger, Akron Kyoshiston, Los Hilos Bolsas son de Plastar y la empresa Apache. Señoras y señores, esto lleva algunos años ya, esta idea de CLAS que se materializa para que los productores tengan estas jornadas totalmente libres, ya que año tras año las técnicas en lo que tiene que ver con semillas y demás, como por ejemplo la maquinaria se actualiza permanentemente. Esta jornada es la número 31 desde que se arrancó con esta práctica tan importante, se comenzaron a hacer en 2010. 12 van que se realizan aquí en Sunchale. Y de paso, si quieren comentarle a alguien que quería venir y no pudo, los muchachos que están haciendo imágenes, esas imágenes van en vivo por el canal CLAS Argentina de YouTube. Por ahí alguien quería venir o quieren demostrar a alguien que verdaderamente están acá para no después dar explicaciones cuando vuelvan donde estuvieron, lo pueden ver por el canal de CLAS Argentina en YouTube. Le pueden mandar un mensaje y decirles. CLAS es una empresa familiar fundada en 1913 y uno de los principales fabricantes mundiales de maquinarias agrícolas. La compañía, con sede corporativa en Harzenwinkel, en Alemania, es el líder del mercado europeo en cosechadoras. Es un producto que es líder número uno a nivel mundial. CLAS es también un mejor desempeño en la tecnología agrícola en todo el mundo con sus tractores, empacadoras agrícolas, maquinaria de cosecha en verde. La cartera de productos CLAS también incluye tecnología de la información agrícola, del estado de la técnica. CLAS emplea alrededor de 11.000 trabajadores en todo el mundo y una facturación importantísima en euros que ronda los 4.000 millones de euros. Por ejemplo, en un ejercicio de hace un par de años, el 2017. Junto a CLAS se suma en la organización y en esta propuesta para ustedes, productores, gente de campo y en esta zona tan fundamental como es la cuenca lechera, fundamental para la República Argentina. KWS es un semillero internacional que funciona desde 1856. En 73 países del mundo está. En Argentina desde 1997 y desde 2005 con su primer programa genético de maíz para grano y en paralelo su programa para selección de híbridos hileros en la estación experimental de Chivilcoy. Y a partir del 17 con su segundo programa de maíz, en este caso
La estación experimental es la que está en la provincia de Córdoba, Colonia Carolla, que tiene algo más que muy ricos chorizos secos. Especialmente orientado, la de Colonia Carolla, para la selección de materiales de tardíos y siembras de segunda. Actualmente KWS comercializa maíz, girasol, sorgo, alfalfa en Argentina, con una red comercial atendida por 18 responsables técnicos comerciales en todo el país. Dicho esto, señoras y señores, a modo de presentación, vamos a comenzar. Hasta el mediodía no paramos y arrancamos con estas charlas que forman parte. No solo vamos a ver muchísimo, sino que vamos a escuchar y aprender muchísimo. Y la responsabilidad inicial es del ingeniero agrónomo José Jáuregui, de la empresa Gentos, que está aquí con nosotros. José, aparte de ser ingeniero agrónomo y un técnico importante para la empresa, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Gran Universidad del Litoral. Así es que, señoras y señores, él nos va a responder una pregunta. Ellos han venido a responder una pregunta, y si ustedes las tienen, responderá las de ustedes con muchísimo, muchísimo gusto. Potencial versus realidad productiva en alfalfas. La pregunta, ¿cómo aumentamos rendimiento y persistencia? ¿Cómo hacemos más y que nos dure más? Recibimos con un aplauso al ingeniero José Jáuregui, que va a arrancar esta jornada. Bienvenidos todos, disfrútenlo. Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar acá. Bueno, un poco el desafío ya nos contó un poco de qué se trata. Modifiqué un poquito el título para pensar en también hablar algo de consumo, como dice ahí, que creo que es una de las limitantes que hoy tenemos en nuestros sistemas en general, también tiene que ver con el consumo de nuestras pasturas y puntualmente de la alfalfa. Voy a hacer un breve panorama de lo que vamos a tratar de hablar. Vamos a charlar un poquito de coyuntura actual, pensando fundamentalmente en tambos, siendo el tambo el principal demandante de alfalfas de la Argentina. Vamos a pensar también en estas brechas productivas, esto de qué tan lejos estamos de los potenciales y qué tan lejos estamos de los potenciales de consumo también. Algo de bases fisiológicas para lo que es el manejo de la alfalfa, qué es lo que dice la nueva evidencia científica respecto a manejar las alfalfas. Y también algo de ensayos a campo, muy breve, con unas breves conclusiones. Cuando hablo de los tambos, un poco el título que pongo acá es que creo que están con una creciente vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene dada por varias razones. Tenemos una pérdida anual más o menos del 1,5% de los tambos, que es una tendencia mundial, no es una tendencia exclusiva de Argentina, pero sí es algo que por ahí preocupa. Y lo otro que preocupa es que venimos en realidad produciendo la misma cantidad de leche. Si uno mira los litros, los millones de litros producidos por año, estamos en el mismo nivel que en los últimos 15 años. Entonces armé un pequeño semáforo, estos son datos de la OCLA, donde para mí el primer semáforo en rojo es que tenemos menos superficie con pasturas, un 16% menos. Eso en realidad lo que está un poco generando es esta mayor vulnerabilidad. Hoy tenemos menos del 50% de la superficie que está ocupada con pasturas. 32% menos de forraje en la dieta puede no ser riesgoso. Después vamos a ver por qué. Esto también es una tendencia mundial. En la medida que se intensifican los sistemas, empezamos a tener cada vez menos forraje. Ahora vamos a ver por qué creo que esto es un riesgo. No esta cuestión per se, sino el consumo total. En amarillo, y no sé si se ve mucho, se debe ver poco, a ver si lo mejoro un poquito, hay un 8% menos de productividad con alimento propio. Esto tiene, lo pongo en amarillo porque no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente estemos conscientes de que estamos expuestos a un poquito más de riesgo en la medida que casi el 25% del alimento que comemos en los tambos viene de afuera. Esto obviamente nos expone y ustedes, si hay tamberos o productores acá, estarán más conscientes que yo de esta situación. Sin embargo, también esto nos ha permitido crecer en productividad. Es decir, se redujo la superficie total del área ocupada con tambos, pero aumentamos la productividad
en un 40% en los últimos 15 años. Y este 40% fundamentalmente se ha debido a la incorporación de alimentos externos y también a un incremento de más del 100% en la superficie de silaje, lo cual también nos da la posibilidad de hacer reservas de calidad y es algo en lo que creo que los sistemas han trabajado mucho, en hacer buenos silajes. ¿Qué pasó? El problema es que descuidamos el recurso perenne, descuidamos la pastura. Estos son datos que publicamos hace poquito con otros colegas, donde mostramos el consumo total de pastura en kilogramos por hectárea y por año, y cómo veníamos bajando desde el año 2000 hasta el 2011-2012, donde llegamos a un mínimo, donde estábamos comiendo menos de 4 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Hoy estamos creciendo lentamente, pero seguimos estando por debajo de las 5 toneladas, entre 4 y 5 toneladas. Para tener una idea y compararnos con otros países, si uno mira Australia, que tiene una lechería parecida, una lechería también con cierta base pastoril, ¿qué vemos? Vemos que consumen entre 8 y 10, es decir, más del doble de lo que nosotros comemos de pasto en el sistema. Si vemos países mucho más pastoriles, como puede ser el extremo de Nueva Zelanda, están consumiendo más de 15 toneladas. Entonces ahí hay una brecha enorme por resolver. Y el primer punto que quiero poner y dejar como mensaje es: no podemos cambiar lo que no medimos. Tenemos un 50% de nuestra superficie en promedio del campo, de la cual no sabemos prácticamente nada. Sabemos cuando hacemos rollos, en primavera si hacemos rollos tenemos un dato de cuántos rollos nos dio por hectárea, pero tenemos muy poca idea de qué ocurre el resto del año. Entonces, en la medida que no empecemos a medir, hoy tenemos herramientas para hacerlo, no empecemos a medir productividad, va a ser muy difícil poder cambiar la situación en la que estamos. El otro mensaje que me parece que es fundamental es que el pasto importa, el pasto es un recurso importante. Y creo que va a seguir siéndolo en la medida que sigamos teniendo tambos en zonas como esta, en zonas donde tenemos en promedio más de 1.000 milímetros de precipitación o entre 800 y 1.000 milímetros de precipitación. Eso nos da una ventaja competitiva respecto de otros sistemas, donde hay que regar mucho más, donde quizás hay 5 o 6 meses que hay nieve. Bueno, nosotros no tenemos esa problemática. Y esto lo que nos muestra es que cuanto más litros de leche producimos a partir de los forrajes que estamos comiendo, menor es nuestro costo, o sea, más litros libres nos quedan de alimentación. Eso es más dinero en el bolsillo después de pagar el costo hoy por hoy más caro que tenemos en el tambo, o uno de los más caros, es la alimentación. Así que no es menor. El otro mensaje que creo que nos distingue de otras lecherías del mundo es que el pastoreo, yo sigo pensando que está vivo, es un recurso que está vivo, es algo fundamental que tenemos en nuestros sistemas. Y también lo digo pensando en que 9.000 tambos, más o menos, que son el 88% de los tambos, producen casi el 60% de la leche, y esos tambos en promedio producen menos de 5.000 litros diarios. Si uno hiciera una cuenta básica, eso me da unas 200 vacas que están produciendo 25 litros por día. Sin duda, esos tambos están intensificados, pero están produciendo leche de base pastoril. Entonces, no hay que olvidar eso, por más que tengamos hoy tambos muy grandes y que esté bárbaro que haya tambos grandes, pero no olvidemos que hay 9.000 productores que están en ese rango y que usan el pastoreo como una herramienta clave que les permite aumentar la rentabilidad. El otro mensaje que creo que es importante es hablar de que el pasto es barato. Hacer pasto bien es hacer pasto barato, tener un recurso barato. Esto es comparando con otros recursos. Entonces, si uno mira los recursos anuales, siempre son más caros. El silaje es más caro, pero es necesario. Estamos todos de acuerdo en que es un recurso que nos ha permitido crecer, nos ha permitido hacer reservas, nos ha permitido producir leche también en momentos donde no tenemos pasto. Pero hacer bien nuestras pasturas, pasar por ahí de pasturas con una genética más tradicional, una genética más barata, con un manejo más o menos, a pasar a una genética superior, alfalfa que tenga más tolerancia al pastoreo y donde estemos haciendo mejor las cosas, nos va a permitir sin duda hacer pasto más barato, tener materia seca barata para producir leche y carne. Entonces, hablando un poquito de brechas productivas, y no, por ahí no se va a ver bien algunos, la primer barra lo que muestra es producción anual en toneladas de materia seca. Y hay un récord mundial publicado por allá en Arizona, que no nos incumbe mucho, pero lograron 60 toneladas en un ciclo anual. En una alfalfa de segundo año
no vamos a llegar a eso, ni es la idea. Si uno mirara y pudiera tener las alfalfas creciendo a la tasa máxima, si estuviéramos siempre en primavera, con agua y no nos faltara nada, podríamos lograr quizás 47 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Ahora, cuando uno mira la red de INTA, empieza a ver qué pasa en la realidad. Cuando las alfalfas en un ciclo de 3 años tienen riego en zonas como Santiago del Estero, ¿qué potenciales tenemos? Casi 30 toneladas, 27 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Si le sacamos el riego, pero seguimos en una zona relativamente óptima, como puede ser Marco Juárez, como puede ser donde hay suelos buenos, todavía tenemos 22 toneladas. Piensen que esto es el promedio en 3 años. O sea, en 3 años acumulamos más de 60 toneladas sin riego. Ahora, cuando miramos ensayos en pastoreo, ensayos publicados en la zona, ¿qué encontramos? Que la brecha ahí es enorme, estamos produciendo 12 toneladas. De todas maneras, en ese ensayo que pasaron de 12 con altas cargas, y ahora voy a mostrar un poco cómo, entrando temprano, ¿qué se logra? Consumir más del 70% en pastoreo. Y utilizando, obviamente, algún corte estratégico en la primavera que también nos permite aumentar esa eficiencia de cosecha. Si uno mira el promedio que consumimos, que es lo que mostrábamos antes, estamos en 4. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Tenemos el potencial para duplicar el consumo y a su vez también duplicar la producción de materia seca. Con manejo, obviamente. No voy a llegar a hablar de todo esto, entonces voy a detenerme en 2 o 3 cosas. Obviamente que estas son pautas básicas que todos las conocemos, la elección del lote, el cultivo antecesor, la siembra adecuada y la elección de cultivares que estén adaptados a nuestro sistema. Esto es un poco pensar en cultivares, si tenemos sistemas pastoriles que estén adaptados a ese sistema pastoril. Control de plagas y malezas, enmiendas y fertilización, estamos todos de acuerdo en que es un poco la clave de lograr altos rendimientos, es poder fertilizar adecuadamente las pasturas. Y la otra cuestión es esto de manejo, manejo, manejo. Recalco un poco, siempre los proverbios chinos repiten 3 veces las cosas para que nos queden. Creo que un poco la clave tiene que ver con esto. ¿Qué hacemos un poco en Gentos para contar? Hacemos foco en lograr altas tasas de consumo y tener materiales que están seleccionados bajo pastoreo. Entonces, el foco es lograr materiales que sean persistentes y productivos con animales encima. Entonces, eso es un poco también, cuando hablamos de genéticas que estén adaptadas a esta condición, pensamos también en materiales de este tipo y hacemos mucho foco en lograrlo. Y ahora voy a pasar a romper el paradigma típico de hablar de cómo comemos las alfalfas y comerlas a 10% de floración. Voy a patear el tablero y decir que no queremos comer más las alfalfas en 10% de floración, no vamos a hablar de botón floral, vamos a hablar de nudos, y por ahí alguno lo escuchó y otros no. Nudos es esto que se ve acá abajo en la imagen, se cuentan de abajo hacia arriba, y ahí tienen una planta que tiene 12 nudos en primavera. Entonces, ¿qué proponemos para lograr altas tasas de consumo, aprovechar calidad, entrar temprano en primavera? En general, ¿qué nos pasa? En primavera se nos pasan las pasturas y en otoño no damos el descanso adecuado. Nunca respetamos la vuelta de rotación. Nos cuesta porque es lo único verde, porque empezamos a quedarnos sin pasto. Entonces, eso en parte es lo que está comprometiendo nuestra persistencia en las alfalfas. Estamos manejando las alfalfas relativamente laxo en primavera, estamos dejando que se pasen y no estamos dándole el descanso adecuado en otoño. Entonces, primavera, entrar temprano, 7, 8 nudos, priorizar calidad. En otoño, ingresar al menos una vez en el otoño, hay que entrar un poquito más tarde, dejar que la vuelta acumule 13, 14 nudos. ¿Qué nos permite eso? Que la planta pueda armar sus raíces. Después les voy a mostrar una imagen. El resto del año, perdón, para volver acá, el resto del año se puede seguir manejando en 8 nudos. No es que todo el otoño tenga que ser así, pero un descanso en el otoño es importante para volver a acumular la reserva en raíz. ¿En qué se traduce el ingreso temprano y con altas cargas? En esto. Estos son los datos del ensayo que les mostraba hoy, donde lograron consumir más del 70% de la pastura. Y esto es lo que logran en primavera. ¿Por qué hay que entrar temprano? ¿Cuál es la razón de entrar temprano? Cosechar hojas. Lo que da leche y carne es la hoja, no el tallo duro. La hoja y el tallo blando. Entonces, entrando más temprano, cosechamos más hojas. Esta es la relación que hay entre la biomasa. A más biomasa, la planta necesita armar estructura, necesita armar tallos, con lo cual empezamos a perder calidad. ¿Y por qué? Porque la calidad de la hoja y del tallo es relativamente constante. Aunque aumente la biomasa, la calidad se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucho material que tiene
poca calidad, como es el tallo, y poco material que tiene mucha calidad, como es la hoja. Casi un 30% menos de calidad tiene el tallo respecto de la hoja. Entonces, por eso la importancia de buscar entrar temprano en primavera. ¿Cuál es un poco el fundamento detrás de este manejo que planteaba del FlexiGraze o manejo flexible del pastoreo? Esta cuestión, en primavera, a igual temperatura, la planta de alfalfa crece menos que en el otoño. Lo habrán visto en el campo. Aunque haya días que tienen temperaturas adecuadas y tengan materiales que tienen poca latencia, crecen un poquito menos. ¿Por qué? Porque la planta está armando las raíces. Entonces, la importancia del descanso que yo les comentaba hoy es qué pasa si con mucha fregona tenemos que entrar con la desmalezadora y qué pasa cuando entramos temprano. Prácticamente nos ahorramos el costo de esa desmalezada, consumimos todo el material, consumimos calidad y cantidad. Y la duda que siempre queda es, ¿producís menos si entrás más temprano? Sí, en general producís menos, eso es lo que medimos, pero cosechás más. Entonces, en este ensayo evaluamos un grupo 8, la L820, y un grupo 6, la Nobel 620. ¿Qué encontramos? Que en promedio consumimos 4, casi 5 toneladas más por hectárea de pasto en el ciclo de 3 años. Esto es un ensayo que ya va por el quinto año. Y eso se traduce aproximadamente en unos 1.500 litros de leche extra por hectárea y por año. Si le ponemos un precio, depende de la zona, serán 24 o 25 mil pesos. Es mucho dinero extra solamente por entrar más temprano. Y esto es sin comprometer persistencia, porque la otra cuestión es, ¿se compromete la persistencia? No, en la medida que uno deje ese descanso. Medimos raíces y no encontramos caídas en el peso hasta recién después del cuarto año. Y la problemática en la zona es que las alfalfas duran menos de 3 en general. Y bueno, para que no tienen por qué creerme a mí, entonces bueno, hay un montón de bibliografía y literatura internacional que avala este manejo y se las dejo ahí para mirarla, si a alguno le interesa la tenemos disponible y bueno, estamos a disposición. Como mensajes finales, hay que producir y consumir mucho pasto, eso yo creo que nos da cada vez más rentabilidad al sistema, nos da más resiliencia, nos permite ser sustentables. Sigo insistiendo que el pastoreo vive, es un recurso válido y me parece bárbaro que apuntemos a mejorar los consumos y las persistencias de los materiales. Tenemos potencial para duplicar producción y consumo de pasto, eso es importante que nos quede grabado, aunque hoy financieramente no lo podamos hacer, sabemos que económicamente es viable. Entonces, bueno, también apuntar en algún momento a tener buenas alfalfas. Y el aumento de la perennidad, que es uno de los focos que hacemos en Gentos, nos va a permitir tener siempre pasto más barato. Cualquier consulta estamos a disposición, así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. El aplauso para el ingeniero José, tal cual él cerró la charla, tal cual él cerró su disertación, están disponibles cada uno para que en este momento, si lo quieren hacer, puedan consultar. Esta jornada también es para contestar preguntas, como lo van a hacer los profesionales en este anfiteatro, pero también dudas que ustedes tengan puntuales, les pueden preguntar. Asesoramiento gratuito en el día de hoy. Bien, continuamos. El señor que me iba a traer el cargador de la batería vino. No, agarró el cargador de la batería y se volvió a la casa. Bueno, continuamos. Es tiempo de seguir respondiendo preguntas en esta primera parte de esta jornada fantástica con un poquito de viento, que mucho no molesta, pero está lleno de sol el día y eso es muy bueno. La pregunta en esta etapa forrajera, somos verdaderamente todos pastores, ¿verdad? Metidos de lleno en lo que es la pastura. La pregunta es cómo lograr un heno con calidad de exportación. No solo lograr heno de calidad, sino que este sea de tal nivel que sea para exportar, que trascienda las fronteras de la República. Para ello, el ingeniero Federico Sánchez, de la Universidad, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado en INTA y desde hace un par de años de la empresa CLAS, es quien va a tener. ¿Quién ha venido otras veces? Ya lo conoce y recibimos como siempre con un aplauso grandote a Federico, por favor. Fede. Hola, buen día a todos.
Lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso de cómo tenemos que hacer heno de calidad. Y un poco es que prestemos atención ahora a lo que después vamos a ver en el campo. La misma máquina que después vamos a ver en el campo, dónde tenemos que poner el ojo y qué tenemos que ver para tratar de aprovechar al máximo esta jornada y ver cómo tenemos que ver cuando una máquina o una tecnología se usa eficientemente. Lo primero, vamos a cortar alfalfa. Recién hablamos en toda la disertación anterior que lo importante es cuidar la hoja y eso es lo que nos va a tratar de aportar calidad. Nosotros ahora la vamos a someter a un proceso mecánico donde vamos a tener tres pasos: el corte, el rastrillado y después la lenificación para hacer rollo o para hacer neafardo. El primer concepto que tenemos que tener es este, que para cortar alfalfa lo que tenemos que utilizar es una segadora con acondicionador, una segadora con una barra de bajo perfil, con cuchillas cortas que haga un corte de calidad y no, desgraciadamente, la máquina que usamos en la mayoría de los campos, que es esta. Nosotros cuando vamos y estamos en plena época de proceso, vemos las hélices que siguen trabajando en el campo. Esta máquina, desafortunadamente, lo que nos genera es ese corte, un corte deshilachado, donde hay un desgarro. Ese desgarro hace que la planta tenga que gastar energías en cicatrizar esas heridas y eso es lo que nos baja la producción. Un ensayo que hicimos, diferente al corte con una segadora, que es un corte neto de calidad, y eso es lo que ustedes tienen en el campo, ver la calidad del corte, ver la calidad del filo de la cuchilla que realiza cada uno de los equipos. Pero básicamente, cuando hacemos un corte eficiente, lo que perdemos es un 7% de pasto por campaña, o sea, un 7% menos de producción por campaña. El otro problema que tenemos es el repicado que nos genera, es una hélice con un sistema de dos platos que giran en sentido contrario, y vemos ahí qué está volando. ¿Qué creen ustedes que es lo que vuela cuando la hélice genera repicado? La hoja, o sea, el elemento que tenemos que cuidar para lograr calidad, en la primer máquina de este proceso ya lo estamos dejando afuera. También medimos un repicado y esa es la diferencia de repicado entre una hélice, que es la parte superior, y una segadora, que es la parte inferior. Una segadora nunca genera menos de un 4,5% de repicado, o sea que es mínimo. Entonces es pasto que no dejamos tirado en el campo. Y después tenemos el uso del acondicionador, que también tiene que ver cómo trabaja. Estos son todos puntos que podemos regular. Lo que hace el acondicionador es genera vía de escape en los tallos para acelerar la tasa de secado y tratar de uniformizarlo con la hoja. Estos tres beneficios, si nosotros los medimos, la diferencia que nos da son 5.200 megacalorías por hectárea por año, que si lo transformamos en leche son 1.400 litros de leche, 283 kilos de carne por hectárea por año. Entonces, volvemos a decir lo de la disertación anterior, es un problema financiero y no un problema económico porque son máquinas que se amortizan en muy poco tiempo. El gran problema que tenemos es que una hélice se usa mucho en Argentina por el valor, vale 4 o 5 veces según el modelo menos que una segadora acondicionadora. Por eso también Class está presentando toda la línea de segadora 3 puntos que baja mucho el costo de adquisición y nos da todos los beneficios de un corte de calidad, bajo repicado y la posibilidad de usar un acondicionador. Entonces son cuestiones que tenemos que empezar a avanzar. Antes el 3 puntos no estaba muy difundido en Argentina, hoy en la mayoría de los tractores ya viene de serie, ya no tenemos la opción de pedirlo sin 3 puntos, entonces tenemos que empezar a ver de nuevo los implementos 3 puntos y empezar a valorarlo y también tener en cuenta que para un productor tiene un costo de un 40 o un 50% respecto a una segadora de arrastre. Hablamos del filo, también cuando vemos en una segadora cuchillas cortas que trabajan a alta velocidad, que hacen un corte eficiente, pero si no tiene filo, ese trabajo no va a ser el correcto. Por eso también tenemos ese sistema de recambio rápido de las cuchillas, que con una palanca, eso también lo podemos ver en la dinámica, podemos invertir fácilmente el filo de la cuchilla, que es de doble filo, y siempre estar cuidando. Y cuando llegue esta máquina al campo, siempre tenemos, lo primero que tenemos que ver es el filo de la cuchilla y después ver el trabajo que hace sobre la pastura. Andana ancha o andana angosta, esto es otra opción que nos da la segadora. Un día que tenemos un suelo totalmente seco, lo que nos conviene es hacer una andana ancha para que se evapore el agua lo más rápido posible y exponerla al sol, que abre todos los estomas de la planta, y de esa forma podemos acelerar el secado. Ahora, si venimos de una lluvia, lo que tenemos que hacer es cerrar los pontones posteriores y hacer una andana lo más chica posible para sacarla de la humedad que va a estar transmitiendo constantemente el suelo. Entonces son cuestiones que nos permite jugar una segadora acondicionadora porque también podemos regular todo lo que es el sector posterior. También las triples segadoras.
esto están llegando a Argentina y se están empezando a adaptar por la gran capacidad de trabajo que tienen. Si la comparamos con una segadora autopropulsada de un contratista, un tractor con una triple segadora genera el doble de capacidad de trabajo, 16 hectáreas por hora, y disminuye en un litro el consumo de combustible por hectárea. Entonces, son cuestiones de eficiencia que nos ayudan a incrementar la productividad y también a bajar los costos. Los agrupadores de andanas son muy recomendados para hacer silaje, que es directamente la posibilidad, son esas lonas que van en la parte posterior de la segadora. En el ida y vuelta lo que hacemos es juntar dos andanas, son muy recomendables para hacer silo de alfalfa, donde solamente hacemos un pre-oreo, cortamos, la planta tiene 80% de humedad, perdemos 15 puntos y cuando llega a 65% de humedad o 35% de materia seca, entra la picadora con el pick-up. Ahí es una buena alternativa porque evitamos el uso de un rastrillo estelar, por ejemplo, y evitamos incorporar tierra. Pero para hacer heno, lo recomendable es levantar el auto shredder, que es este desplazador de andana, y hacerlo con la forma tradicional. Los rastrillos giroscópicos también. Se empezaron en Argentina, cuando Klaas empezó a tener toda la línea liner, se empezó a usar mucho para silaje de alfalfa, porque evitamos la incorporación de tierra y podíamos hacer andanas de gran volumen para que después la picadora trabaje muy bien. Hoy están teniendo mucho interés en heno y sobre todo este tipo de rastrillo, que es el que vamos a ver en dinámica, que es el 1700 Twin. ¿Y qué significa la palabra Twin? Significa eso, que tenemos la posibilidad de hacer dos andanas o hacer una sola. Entonces nos permite jugar mucho. Si tenemos un corte de bajo rendimiento, directamente hacemos una sola andana y juntamos los 7 metros en una andana. Si tenemos un corte de mucho rendimiento, lo que vamos a hacer es dos andanas para no juntar tanto pasto en uno y poder acelerar la tasa de secado. Si vamos a usarla para silaje y hacemos toda una sola andana para generar mucho pasto para la picadora. Entonces, es una función muy interesante que hace que crezca mucho el interés por estos rastrillos y es también la máquina que vamos a ver en dinámica. Rotoenfardadora, que vamos a tener la Roland y también vamos a tener todos los equipos de maineros. Siempre cuando vamos a hacer rollo decimos que menos de 20% de humedad, de ahí para abajo. Lo fundamental también es poder medirlo, tener un medímetro como tenemos ahí, empezar a trabajar de menos de 20 y hasta 13% de humedad. ¿Por qué? Porque después de 13, eso lo que vemos ahí son las pérdidas, cómo se van incrementando las pérdidas de hoja a medida que se va secando la andana. Y ustedes ven cómo crece, entonces si queremos cuidar la hoja tenemos que detener el trabajo cuando el material se reseca. Ahora, si lo hacemos con más de 20% de humedad, tenemos este problema. El agua no se va a quedar adentro del rollo, trata de salir a la atmósfera, empieza a crecer mucho la humedad relativa dentro del rollo, empiezan a proliferar hongos y bacterias y terminamos con esos problemas de incendio, calentamiento e incendio. Entonces, nunca por encima de 20 y nunca por debajo de 13% de humedad. Este es un sistema que lo van a ver en lo que es la Roland a campo, muy interesante, que es ese rotor helicoidal que hace que todo el pasto que ingrese del recolector vaya hacia el piso de la rotoenfardadora y en el piso tenemos dispuestas 16 cuchillas que lo que va haciendo va trozando toda la fibra que después va a entrar a la cámara de compactación. Entonces básicamente nos está generando un rollo instantáneo. Ese rollo ya está todo picado y después podemos utilizarlo directamente en un mixer horizontal mezclador como ese Maynero 2910 que no tiene cuchillas porque ya nos quedó todo trozado, podemos meter 200, 250 kilos o también es mucho más eficiente cuando usamos el rollo en el aro porque el animal come siempre a bocado lleno y no está tironeando la fibra larga que es a donde se generan normalmente pérdidas. También es importante que cuando usamos cúter estamos sometiendo el material a un proceso mecánico que podemos generar mayor pérdida de hoja y es lo que siempre se discutió. Si trabajamos siempre entre 20 y 15% de humedad, esa pérdida de hoja nunca es superior al 2%. Entonces, si trabajamos en ese momento, vamos a tener un rollo de alta calidad y ya totalmente procesado. Lo que llamamos es un rollo instantáneo porque cortando la red, sí o sí lo tenemos que atar con red, ya está listo para someterlo. El tipo de rollo que vamos a ver en la Roland, ustedes van a ver un rollo de 1,20 m de ancho, que es normalmente el rollo que se usa para transporte, donde no podemos superar los 2,40 m, pero tiene una particularidad, es un rollo que tiene 350 kilos y es muy recomendable para utilizar en mixer verticales o también en mixer horizontales, como vamos a ver el Maynero 2932, que son trozadores de fibra.
tienen un tamaño justo que hace que no nos excedamos en la potencia necesaria para trozarlo. Esa es la potencia que demanda un mixer vertical para trozar un rollo de 350 kilos. Y si nosotros vemos los picos, nunca superamos los 45 HP. O sea, estamos trozando un rollo al largo de fibra que nosotros necesitamos con menos de 45 HP. Estamos siendo eficientes. Básicamente estamos gastando menos gasoil para trozar un rollo. Si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de rollos que trozamos por día, por semana, por mes y el año, el número sigue siendo es muy importante. Entonces, si vamos a usar rollo en este tipo de mixer, por ahí no vale la pena hacer un rollo de 700, 800 kilos. Estos son los tipos de rollos que somos mucho más eficientes después en el manejo a campo. ¿Cómo lo debemos cuidar? También un punto fundamental, siempre tratar de taparlos, tratar de aislarlo del suelo. Todo lo que es la humedad de la lluvia o la humedad que, sobre todo, que transmite el suelo, va haciendo que aumente la humedad relativa dentro del rollo, lo mismo que decimos antes, proliferen los hongos y las bacterias y generan micotoxinas. Y ese rollo, si lo vamos a meter en un mixer, es un rollo que está contaminado, es un alimento que está podrido y nos va a generar una baja en la producción porque estamos intoxicando el animal que va a tener que gastar energía en desintoxicarse. Entonces, fundamental empezar a prestar más atención y cuidar un poco todo el material que estamos utilizando. Las medias enfardadoras, ustedes saben que el principal beneficio que tienen es en la logística, o sea, son mucho más eficientes que los rollos porque esa forma prismática utilizamos todo el espacio que tenemos disponible en el camión o en el contenedor para exportar y no como los rollos que son cilíndricos allá donde vemos y nos queda mucho aire, entonces nunca podemos llegar o estamos lejos de llegar a los 30.000 kilos que es la capacidad que puede llevar el tractor. A su vez, las mega enfardadoras enifican un 45% más que una rota enfardadora. Las dos trabajan a la misma velocidad de trabajo, nada más que la rota enfardadora se tiene que detener, atar, expulsar y después reanuda el trabajo, mientras que trabaja siempre a velocidad constante y eso hace que aumente mucho su capacidad de trabajo, su capacidad de proceso, la densidad, tenemos 250 kilos por metro cúbico, entonces en vez de 150 kilos por metro cúbico, que es lo que hace normalmente un rollo, entonces eso nos da mucha ventaja, sobre todo para trasladar el pasto y todo lo que es el proceso de logística. En cuanto a las medias enfardadoras, también generan pérdida y una cuestión que tenemos que tener en cuenta. La línea de abajo es la pérdida de una media enfardadora estándar, como la 3200 que tenemos acá exhibiendo, y la línea superior es la pérdida de una media enfardadora con sistema cúter, con el enfardador de fibra igual al que vimos en la rota enfardadora. Siempre tenemos que trabajar en los rangos óptimos. En el caso de la media enfardadora no podemos trabajar con 20% de humedad, tiene que estar más seco, el pasto tiene que estar más cerca de 16% de humedad, porque son tan densos, son 250 kilos por metro cúbico, que el agua que queda adentro después no va a salir más a la atmósfera. Siempre el heno se estabiliza en el 15. Si nosotros lo hacemos con 20, al mes va a tener 15. Siempre va a estar incendiado. Denso duro, como decíamos recién, pero una vez que ingresa, después le cuesta mucho secarse y generamos todos los problemas de podredumbre. Y este es un proceso nuevo que le queremos mostrar, que es una planta que está en Santiago del Estero, que hace todo heno de exportación, pero tienen una cuadran, pero fundamentalmente su proceso trabaja con una picadora, con una jaguar. Lo que se hace el corte, se deja secar el material hasta 50-40% de humedad y después van con una picadora, trabajan un radio de una planta central que está en Fernández, Santiago del Estero, de 25 kilómetros, van con la picadora, juntan el material y ese material va a una planta, se seca a 10% de humedad, que es la humedad para poder exportar 10-12%, y luego se hacen esos mega fardos más pequeños y más compactos que se salen por puerto a través del tren. ¿Por qué eligen una jaguar para trabajar en pastura? Y uno de los puntos fundamentales que ustedes tienen que ver, nosotros vemos este de maíz sobre sorgo, el sistema compactador que trabaja es ese resorte. Pero la particularidad que tiene jaguar con respecto a cualquier picadora es este amortiguador, este amortiguador hidráulico que hace que trabaje muy bien cuando ingresa poco volumen, que es lo que normalmente pasa en la pastura. Entonces hace que siempre ese material que está ingresando lo pueda tener apretado y al tenerlo apretado es donde trabaja muy bien el rotor picador. Por eso jaguar trabaja muy bien en maíz, en sorgo, como lo vamos a ver después, pero tiene un trabajo muy bueno cuando trabaja en pastura o cuando trabaja con muy poco material. Así que bueno,
Muchas gracias y vamos a estar después en la dinámica para ir viendo todos estos puntos y ver dónde tenemos que ajustar para hacer un heno de alta calidad. El aplauso para el ingeniero Federico Sánchez, de la empresa CLAS. Están acá, ellos se quedan acá, los profesionales. Ustedes en este momento, si ya quieren hacerle alguna consulta, con mucho gusto se la van a evacuar. De esta primera serie de charlas en la mañana de hoy, después ya vamos a ir a lo que es la dinámica, es decir, la maquinaria haciendo su trabajo. Es tiempo de participar de una clínica. Todo está compactado, por supuesto, en el tiempo, para que sea dinámico, ágil, y ustedes puedan tener diversas facetas en la jornada de hoy. La clínica, sobre forrajes, por supuesto, estamos en la etapa forrajera, silajes y heno. Para ello, para hablar de cómo ensilamos y del heno, el ingeniero en producción agropecuaria, Fernando Opacac, y el ingeniero agrónomo Fernando Clemente, pertenecientes... Ahí está, me cambia correctamente el ingeniero Federico, ahora sí estamos bien. Silaje de maíz. Señoras, señores, es tiempo de hablar de herramientas para la toma de decisiones al momento de picar, cosa que vamos a ver dentro de un ratito acá. Para ello, vuelve el ingeniero Federico Sánchez, pero en este caso arranca la charla el ingeniero agrónomo Mauricio Acosta, de KWS. Yo me había salteado un renglón, pero es así. Silaje de maíz, señoras y señores. Vamos a ver con las herramientas que contamos o podemos generar para tomar decisiones al momento de picar, cosas que vamos a ver en estos dos lotes dentro de un ratito. Recibimos con un aplauso, por favor, al ingeniero Mauricio, si son tan amables. Muchas gracias, señor locutor. Muchas gracias por haber venido una vez más a este evento, otro año más en experiencia forrajera. Lo que básicamente voy a transmitir en este ratito de charla es algunos mensajes, algunos tips a la hora de tener en cuenta cuando hacemos como dice ahí, al momento de picar. Antes de introducirnos en la charla, quiero recordar o tocar tres temas o tres palabras que muchas veces lo sentimos, lo escuchamos y por ahí a veces no nos queda bien claro. Lo que es materia verde. Materia verde es cuando nos referimos a kilos de materia verde por hectárea antes de ensilar un cultivo de maíz. Como verán atrás mío, eso significa un lote así. Eso se refiere a kilo de materia verde. Cuando estamos por iniciar el proceso de ensilado, por ejemplo, un lote que tenga 60.000 kilos de materia verde, es tal cual lo que tengo yo atrás de mis espaldas. Cuando nos referimos a materia seca, que es un tema que por ahí, ya para irnos introduciéndonos, se refiere a lo que tenemos atrás, por ejemplo, lo que tengo yo atrás de mi espalda, pero le quitamos el porcentaje de agua o la cantidad de agua, que es lo que realmente va a ingerir el animal o la materia seca, o sea, los sólidos, digamos. Y yendo un pasito más adelante, como dice ahí, materia seca digestible, lo que nosotros tenemos como seco, no todo lo degrada y va a parar al animal, sino que hay una parte que se pierde en las heces. Materia seca digestible es lo que realmente el animal va a aprovechar. Un cálculo grosero, digamos, yo les mencioné hoy 60.000, un lote, por ejemplo, que tenga 60.000 kilos de materia verde, con un porcentaje, asumamos un 40%, 4 por 6, 24, serían 24.000 kilos de materia seca. Si a esa materia seca le sacamos el porcentaje de digestibilidad, asumamos, por ejemplo, el 70%, 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, 15 y 6, son 16.800 kilos de materia seca por hectárea. Ahora bien, ahora que recordamos estos conceptos de importancia,
una pregunta que nos cabe, ¿son iguales los maíces para gran y para silo? Aquí donde quiero inferir el primer concepto, cuando tenemos un maíz para, con destino a grano, lo que nosotros queremos básicamente es que rinda y se seque lo más rápido posible para sacarlo del lote. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un maíz que va destinado a silo, además de que rinda, queremos que tenga todos esos atributos que estamos leyendo ahí en la pantalla, digamos, que tenga alto rendimiento en materia seca, como yo les mencioné anteriormente, que tenga alto grano, que tenga estabilidad de rendimiento, amplia ventana de picado, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, que es muy importante, almidón de grano digestible, grano profundo, y bueno, y después el resto de las características que ustedes ven ahí. Ese es un primer concepto que quiero a la hora de buscar un maíz que vamos a ensilar. Resultados, nosotros como compañía venimos haciendo pruebas en distintas localidades. Esta es la localidad de Zavalla, donde tenemos cerca de Rosario, donde tenemos una experimental. Básicamente ahí probamos nuestros híbridos y empezamos a ver qué cantidades tienen de materia seca digestible, que ustedes están viendo como es como MSD. Atributos importantes del híbrido, tipo de grano y profundidad. Ustedes verán ahí. Decidí poner ese slide porque me pareció muy importante, porque cuando buscamos un maíz para grano necesitamos que sea grande, que sea un grano grande y largo. Es importante a la hora de cuando venga el contratista, cuando tomemos la decisión de ensilar, que sea el grano grande. ¿Por qué? Porque así de esa manera el cracker, el famoso cracker, le va a ser más fácil romperlo y degradarlo. No así por ahí si tenemos otro tipo de grano que puede ser más pequeño, más redondo, y eso puede pasar de largo y después cuando la vaca lo come directamente también no lo degrada en su rumen y también lo bostea, es lo que nosotros vemos en el bosteo en el corral. Otro tema importante, ahí se puede ver el límite, la parte de arriba y la parte que está contra el marlo, la diferencia que hay entre el almidón y la humedad, digamos, la famosa línea de leche. Como verán, es muy importante tener a la hora de elegir un material que va para grano y para silo, tener en cuenta lo que es materia seca digestible, que lo que nos va a permitir, en definitiva, cuando elijamos un grano que tenga mucha materia seca digestible, nos va a permitir transformarlo en muchos litros de leche por hectárea y a su vez en muchos kilos de carnes por hectárea también. Otro concepto que necesito que se lleven y que es muy importante es la famosa ventana de picado. ¿Qué es ventana de picado? Normalmente en las últimas campañas venimos zafando en el sentido que tenemos clima para cortar o para ensilar, mejor dicho, más allá de que, por ejemplo, la campaña pasada tuvimos un problemita de piso. Más allá de eso, los silajes se terminaron haciendo en tiempo y forma, yo creo, en la mayoría de las zonas. Pero ventana de picado es un concepto que es muy importante. ¿Qué significa esto? Básicamente que si el cultivo está listo para ser ensilado y ante cualquier circunstancia, ya sea falta de piso o ante una seca importante, nos va a permitir que el cultivo, mejor dicho, que la planta, que el híbrido, se mantenga verde sin perder sus atributos de calidad. Atributo de calidad, entre esos está lo que es materia seca digestible que yo le había mencionado al principio. Ahí podemos ver lo que es tallos, hojas verdes y la famosa línea de leche, que lo que nos va a permitir, cuando el cultivo tenga entre un 30 y un 40%, por ejemplo, de materia seca, ensilarlo en óptimas condiciones. Recuerden que es muy importante, la famosa ventana de picado es un atributo importante cuando elijamos un híbrido para hacer el ensilado. Eso nos va a permitir, ante cualquier causa climática o de manejo, o por ejemplo que el contratista por ahí a veces está muy apretado y no llega a destiempo, poder mantener el cultivo en pie, en verde, sin perder los atributos de calidad. Acá gráficamente ustedes pueden ver cuando estamos con un porcentaje de humedad que va del 30 a 33% a un 40%, ustedes pueden ver cómo la línea de leche va variando en el grano. ¿Qué pasa cuando
cosechamos para silo un maíz que está muy húmedo y bueno, ahí vamos a tener problemas de lavado de nutrientes, lixiviado y por ahí problemas de fermentación. Al revés, ¿qué pasa cuando estamos picando con mayor al 40-45% de materia seca? Y ahí vamos a tener dificultades a la hora de la compactación, a la hora de la fermentación y también a la hora del picado en sí por la máquina que nos toque en ese momento. Porque el material va a estar muy, muy, muy seco. Aquí, esto me pareció muy importante. Este es un trabajo que hicimos que estamos desarrollando a cabo con profesionales de la Facultad de Villa María, en donde estamos comparando materiales nuestros, básicamente KM4480 y KM4580, que son materiales, además de ser sileros, doble propósito, que lo podemos tirar a grano también, contra híbridos que están en el mercado, y a su vez, por ejemplo, el que dice grano 2 es un híbrido muy usado para la parte silera. Como ustedes podrán ver ahí, en el eje vertical están los días, y podemos apreciar, por ejemplo, en las dos primeras columnas, en las dos primeras pilas, los materiales nuestros prácticamente están entre 18 y 20 días de ventana de picado. O sea, tenemos un lapso importante para llevar a cabo la labor de picado. Contra, por ejemplo, 11, 12 días, la mitad sería, de los, por ejemplo, tres materiales que están hoy en el mercado, que son netamente granífero, pero que por ahí lo posicionan para silaje. Fíjense la importancia que tienen de elegir a la hora o de tener en cuenta un híbrido con amplia ventana de picado por las causas que yo les mencioné anteriormente. Repito, esto es un trabajo que hicimos y que estamos llevando a cabo con Raskin de Villa María en la facultad. Fíjense en cómo los atributos que les voy nombrando nos vamos diferenciando a la hora de buscar un material que va para grano versus un material que va para silo. Más allá de lo que nosotros les podemos ofrecer hoy en día como genética, más allá del híbrido en sí, nosotros también a campo, a través de nuestros distribuidores, a través de nuestros asesores comerciales, estamos ofreciendo la posibilidad de recomendarles, de darle un asesoramiento en cuanto a prácticas de técnicas de manejo, como por ejemplo de densidad. Ustedes podrán acá apreciar, por ejemplo, un híbrido que está sembrado con 50.000 plantas, otro que está sembrado o logrado con 70.000 plantas y otro que logramos tener 90.000 plantas. Como ustedes verán, las dos columnas de la derecha tienen prácticamente la misma cantidad de materia seca digestible, lo que es MSD. Están alrededor de 13.000 kilos por hectárea. Básicamente acá lo que quise, o el concepto que quiero que se lleven aquí para la zona nuestra, no es necesario poner un stand elevado en plantas a campo, digamos. Hoy prácticamente con un stand de plantas de entre 60 a 70 mil plantas para lo que es la zona nuestra lograda, podemos obtener el mismo rendimiento, la misma cantidad de kilos de materia seca digestible que por ahí llevándolo en altas densidades. Otro parámetro importante es la famosa altura de corte. ¿Cuántos de ustedes por ahí en sus propios lotes dirán, che, mandame el cabezal bien abajo que yo quiero juntarlo todo? Algunos de ustedes podrán ver, no, levantámelo un poco porque no quiero cosechar tanto tallo. Esto es importante a la hora de llevar a cabo el corte en sí. ¿Por qué les digo eso? Porque como verán, ahí en la columna de la izquierda que está a 40 centímetros cortados, luego a 25 y luego a 15, estamos viendo que por ahí, cosechando alto o a media altura, estamos cosechando o estamos juntando la misma cantidad de kilos de materia seca digestible por hectárea que si nos vamos muy abajo, como el caso de 15 centímetros de altura. Acá básicamente, ¿por qué lo que yo les digo que estamos cosechando la misma cantidad de kilos de materia seca digestible por hectárea? Yéndonos arriba y sin perder los atributos de calidad. Fíjense en un híbrido,
por ejemplo, cosechado a 15, 25 y 40 centímetros de altura, ¿cómo influyen los parámetros de fibra a la izquierda y de almidón, digamos? Ya sabemos que cuando cosechamos arriba estamos dejando tallo, que es la parte más dura de la planta en sí, o sea que la calidad y en definitiva lo que es fibra va a bajar, y lo que es almidón, la proporción de almidón se va a incrementar. Esto básicamente fue hecho sobre dos, tres materiales, el KM 4020 en gel stack y el 4360 en gel stack, para que ustedes puedan ver a medida que nosotros elevamos la altura de corte, cómo se va incrementando el porcentaje de digestibilidad. Eso simplemente, ¿a qué se debe? Y que cuando yo voy subiendo a la plataforma de corte, voy ensilando más arriba, voy dejando lo que es tallo, lo que es más duro, lo que es la parte más indigestible, lo estoy dejando en el campo. Otro parámetro sobre el cual tratamos de influir, tratamos de recomendar, tratamos de aconsejar, es llevar a cabo una buena fertilización nitrogenada del cultivo, digamos. Básicamente, lo que pretendo o lo que quisimos hacer con este trabajo es que a medida que nosotros subimos la cantidad de nitrógeno, la cantidad de fertilizante, ya sea urea, solmix o lo que ustedes utilicen como fuente nitrogenada, la cantidad de kilo de materia seca digestible se incrementa. Al incrementarse la cantidad seca digestible, ustedes verán, si bien no hay la proporción de almidón, no hay una subida, entre comillas, brusca, digamos, sí tenemos una disminución importante de lo que es FDA, digamos. Eso básicamente se debe a que cuando nosotros alimentamos al cultivo con más nitrógeno, una buena fertilización como la que yo le nombro, vamos a tener más materia seca digestible, que en proporción es lo que nosotros estamos buscando para darle a nuestros rodeos lecheros y de carne vacuna, de carne para carne. Fíjense en cómo disminuye la cantidad de fibra cuando yo incremento los valores de nitrógeno. Eso ténganlo en cuenta, porque es importante, digamos, lo que es parámetros de densidad, parámetros de fertilización, lo que es para llevar a cabo un buen cultivo, y en realidad como compañía, además de genética, tratamos de recomendar la mejor opción en función de donde van a poner nuestros híbridos. Aquí ya yendo a nuestros híbridos, y de paso, atrás mío están todas las parcelas demostrativas de lo que yo le estoy nombrando ahora, así que después al que le interesa ver, podemos mostrarlo, o si nos encuentran en el lote allá en la carpa, podemos hablar sobre cada uno de los híbridos que ustedes pueden pasar a verlo. Para una siembra temprana tenemos el 4360, tenemos lo que es 4480 en versión BT3 Pro y tenemos lo que es 4500. 4360 es un híbrido únicamente con destino a silaje, y lo que es 4480 y 4500 son dos materiales que nosotros son duales, es decir, lo podemos usar tanto para destino para grano como para destino a silaje. Lo que es siembra tardía, tenemos la opción de 4020, lo que es 4020 con el evento Viptera 3, y a su vez tenemos el híbrido 4580 nuevo en versión BT Triple Pro. Tenemos otras opciones para aquellos que usan para control de cogollero insecticida, o algunos que quieren dar un pasito más adelante ya con eventos biotecnológicos. Y otro que la compañía se está, otra propuesta de posicionamiento es materiales cortos. Y en este caso el 3800. ¿En qué estamos trabajando? Son materiales con eventos biotecnológicos, Víctera, BT Triple Pro. Recuerden, nosotros como compañía únicamente intentamos que usted elija la mejor opción para sus lotes. Obviamente tenemos materiales que son de mejor performance sanitaria y materiales cortos. Me están apurando acá, así que... Y por último, nosotros a su vez, como queremos, además de ofrecer una buena genética, un buen manejo de nuestros híbridos, queremos estar en el proceso final, ya cuando ustedes están armando la dieta para sus animales, les ofrecemos un laboratorio móvil que consta de un... Así que tratamos de brindar a nuestros clientes el mejor servicio, no solamente con la compra del mejor híbrido adaptado a sus lotes, sino con un manejo adecuado, y a su vez, cuando el destino final, que es el ensilado en sí, brindar de qué calidad es la muestra es.
Muchas gracias por su atención y le paso la posta a Fede. Hola, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar 5 minutos de picadoras. Y si vamos a hablar de picadoras, obviamente vamos a hablar de Jaguar. Para los que quieran tomar agua, en esos canastos rojos con bolsa negra hay agua, así que el que quiera sacar, se arrima y saca un agua. Ahora damos una charlita de 5 o 10 minutos para ver qué tenemos que ver en Jaguar, después tenemos la clínica y después nos vamos al campo. ¿Por qué hablamos que Jaguar es la revolución en forraje? Es la única picadora que hace 25 años está presente en Argentina en forma continua. Cuando vino, Argentina picaba unas 80.000 hectáreas, hoy ya son más de 2 millones de hectáreas con los datos que sigue la cámara año a año. Y en el momento que vino, cuando ustedes ven ahí, es la picadora que revolucionó, multiplicó la capacidad de forraje, de picado de forraje que tenía cualquier máquina en ese momento, y en ese momento fue la que marcó la línea y la tendencia en lo que es picadoras. Recién vimos todo lo que es el proceso de silaje. Ahora vamos a ver al momento que llega la picadora al campo, llega el contratista y los puntos que tenemos que ver. Y eso son, lo hemos dividido en 5 fases. La fase 1, que es la fase aeróbica, es cuando llega la máquina al campo y es todo el trabajo que normalmente nos hace el contratista. Nosotros decimos que si está todo ajustado, este trabajo normalmente se desarrolla bien. Hablamos de contratistas que están muy capacitados, trabajan en una cámara que los capacita continuamente dentro de todos los rubros, son los de mayor adopción tecnológica y los de mayor grado de profesionalización. Así que básicamente lo que tenemos que ver acá, lo que decíamos recién, era el momento de picado, que lo determinamos cuando sembramos, que ya tenemos que sacar el turno y elegir el momento de siembra. Recién nos explicaban todo lo que es el margen de la ventana óptima de picado. Esta es una prueba que hicimos en Salta, donde trabajamos el mismo cultivo con 32% de materia seca, recién explicaron que era materia seca, y 40% de materia seca. Cuando picamos a 32% de materia seca, por cada hectárea sacamos 1,8 camiones de más que a 40% de materia seca. Entonces, ¿a dónde creen que estaba esa diferencia? ¿Por qué el mismo cultivo nos entregaba un camión, 0,8, casi 2 camiones más, solamente variando, la única variable era el momento de picado? ¿A dónde creen que estaba la diferencia? En el agua, no estábamos llevando agua, o sea, estábamos sacando 2 camiones de agua que lo estamos metiendo adentro de la bolsa. Entonces, ¿qué nos genera el agua? Nos genera eso, por eso nunca picar por debajo de 32% de materia seca. Esa agua no se queda en el silo, va hacia abajo, hace todo lo que es el lavado de efluentes, nos empobrece todo lo que es el perfil del silo y después nos termina generando podredumbre. Básicamente lo que buscamos en el maíz, ustedes saben, es el cultivo por excelencia para picar, para producir carne, para producir leche. Es el cultivo que mejor costo-beneficio tiene, o sea, la relación costo-beneficio es la mejor que cualquier otro ingrediente que usemos en una dieta, porque nos da fibra, pero básicamente si hacemos la cosa correcta, que es lo que busca cualquier nutricionista hoy, nos da energía. Y esa energía después nos ahorramos en un mixer tenerla que poner con otros granos. Es una curva que ustedes ven ahí, es del año 97. Básicamente lo que sube es el almidón. De esa ventana que recién nos explicaban, de 30% de materia seca a 40% de materia seca, la línea roja que va subiendo es la deposición del almidón. Y la línea verde que va bajando es la calidad de la planta. O sea, va incrementándose, la FDN va disminuyendo, vamos perdiendo calidad de planta. Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio exacto. Normalmente ese equilibrio se da en 35, 36, 38% de materia seca, que antes no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos los crackers, no teníamos los quebradores de grano, entonces teníamos que picar antes con el grano más lechoso, como veíamos antes, porque si el grano se nos ponía duro y se nos depositaba todo ese almidón, después pasaba de derecho en el bosteo de la vaca, entonces era totalmente perdido. A medida que empezaron a incursionarse los crackers, empezamos a aumentar ese quebrado de los granos y empezamos a trabajar 35, 36, 38% de materia seca, animándonos a granos mucho más duros. Obviamente que lo que tenemos que tener en claro,
que ese cracker genera un consumo de combustible, genera un 20%, un 15% más de consumo de combustible, genera una caída de un 10% de la capacidad de trabajo de la máquina, pero no es un gasto, es una inversión que nosotros le tenemos que pagar al contratista porque nos está cambiando mucho la calidad de ese forraje. Ya no va a ser una fuente de fibra, sino que va a ser una fuente de energía y ese grano va a estar disponible, quebrado, para que lo ataquen las bacterias adentro del rumen de la vaca. Una tendencia que es muy fuerte hoy, sobre todo lo que es en carne, es tratar de aprovechar al máximo esa deposición de almidón, que cuando se da, lo que decíamos recién, 38, 39, 40% de materia seca. El 38% de materia seca se da, pero muchas veces la picadora puede llegar unos días más tarde y estamos en 40% de materia seca. Y ahí tenemos un gran beneficio. ¿Por qué? Porque si ese almidón lo aprovechamos al máximo, ese silaje es energético. Lo que vemos ahí es un comparativo, un trabajo que hicimos con Pablo Catani y con Mario Bragaccini en INTA, donde tratamos de ver la producción de un silaje a 30% de materia seca y a 42% de materia seca. Y la diferencia en lo que nos ofrece cada uno de esos silajes es muy notoria. Entonces, hoy lo que buscamos es aprovechar esa energía. Pero para aprovechar esa energía al máximo, si no quebramos los granos, no va a tener sentido, vamos a perder calidad de fibra y no vamos a aprovechar esa energía. Entonces, ¿qué tecnología tiene Jaguar hoy para aprovechar al máximo toda esa energía? Y es un cracker de nueva generación, que ustedes los pueden ver, están los crackers puestos en las máquinas, también están los módulos, donde van a ver que ya no es ese cracker ranurado, sino que es un cracker estriado, que lo que hace es aumentar la agresividad. Y aumenta tanto la agresividad que no solamente quiebra todos los granos, sino que también genera una laceración en la fibra que hace que la fibra sea mucho más digestible porque permite que sea más atacada por las bacterias adentro del rumen. Eso nos permite trabajar, por ejemplo, un caso como ese, que es un maíz de INTA Manfredi, en una de las pruebas con este cracker Sherlach, con 48% de materia seca. Esto es una situación que decir, yo no quiero picar 48% de materia seca, pero muchas veces se da, porque nos agarró un temporal, ni hablar de los maíces se abunden en abril, por falta de piso, porque se atrasó la máquina, y se termina pasando. Entonces, por ahí, con esto vamos a tener una herramienta y vamos a aprovechar al máximo el forraje, y si bien vamos a perder un poco en la calidad de fibra, no vamos a perder totalmente así lo hacemos con un cracker convencional o directamente si no lo hacemos con cracker. El otro beneficio que tiene es que este cracker trabaja muy bien indistintamente en maíz y en sorgo. Si es en sorgo, tiene algunas recomendaciones, tenemos que aumentar la velocidad diferencial entre los rodillos, pero nos permite trabajar que los mismos rolos trabajen bien con maíz y con sorgo. Ustedes saben que hay máquinas de la competencia que no ofrecen directamente cracker para sorgo, y cuando van a picar un sorgo lo que hacen es picarlo con 30% de materia seca, con el grano lechoso, pastoso, porque si se les pasa no lo pueden quebrar y termina siendo un problema. Y bueno, eso nos está trayendo generar un silo de mala calidad, nos está trayendo problemas de tener que carrear y meter toda esa agua adentro del silo, y fundamentalmente nos estamos perdiendo toda esa energía que nos dan estos híbridos. Entonces, esas son pruebas que estuvimos haciendo este año, estuvimos trabajando mucho para ajustar este cracker en sorgo con pruebas a campo en todo el país. Y bueno, son todos los puntos fundamentales. Cuando hablamos de una picadora de nueva generación, de una Jaguar y de antigua generación, todas las Jaguar que ven acá tienen un sistema que se llama Quantimeter, que es el monitor de rendimiento de la máquina. Y básicamente son los rodillos de alimentación que ven ahí, ven qué apertura tienen, el ancho es constante y de esa forma va sabiendo qué material estamos procesando. Este sistema es fundamental para que la máquina pueda trabajar con todo el sistema operativo en forma inteligente. Lo que tenemos que hacer, y un poco esto es lo que tenemos que hablar con los contratistas, empezar a tener un carro forrajero. Cuando empezamos a hablar de los monitores de rendimiento de las cosechadoras, lo que se pedía es que la tolva, una de las tolvas, tenga balanza para poder calibrar el monitor. Bueno, si vamos a trabajar con una Jaguar, tenemos que tener uno de los carros forrajeros, como el Akron, que vamos a tener hoy en el campo, que van a ver, tiene balanza, para que cada vez que cambiemos un cultivo o en cada cambio de lote, hagamos una carga. Es algo muy sencillo, que solamente hacemos una tirada y cargamos el dato de corrección, y de esa forma todo el mapa de rendimiento y toda la información que genera Jaguar tiene un nivel de precisión mayor al 98%. También nos permite trabajar muy bien con Telematics, que es el sistema que tiene Jaguar, que va informando cada dos minutos a un celular o a una computadora todos los mapas, todos los sistemas de productividad que tiene la máquina, pero también todo lo que es los mapas agronómicos que estamos generando en el campo. Otra de las ventajas que tiene es que nos permite automatizar el afilado de las cuchillas de la máquina. Ustedes saben, es fundamental generar un buen afilado.
Cuando se arrancó con las picadoras en Argentina hace 25 años, lo que se hacía es se afilaba las cuchillas una vez al día. Después se empezó a decir, no, varias afiladas a lo largo del día, dividirlo a lo largo del día para mantener siempre el filo constante, o sea, menos número de pasada de piedra, pero varias veces al día. Hoy la máquina lo puede hacer en forma automática y cada tantas toneladas o cada tantas horas de trabajo, cuando la máquina se detiene, automáticamente hace la pasada de piedra. Bueno, todo esto lo ajustamos si tenemos el sistema Quantimeter calibrado. Disminuir las pérdidas de material picado, este es otro de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y muchas veces no nos damos cuenta cuando la jirafa echa afuera de la batea. Eso es un sistema, así se usa para disminuir en California. Tiene un sistema, una cámara 3D que va en la jirafa y va haciendo una lectura siempre del carro, tratando de evitar que el chorro de material quede afuera. Todo eso lo tenemos que valorar cuando llega una Jaguar al campo porque nos aumenta mucho la productividad, nos baja las pérdidas y nos aumenta la productividad. Son costos ocultos que no los vemos, pero hoy nos impacta mucho en la rentabilidad del negocio. Otro de los puntos fundamentales que Class le da mucha importancia es al uso de los neumáticos. Lo que es Jaguar sigue viniendo con ese neumático 960-32, que no usa esos neumáticos rodados 42 como pueden usar el resto de la competencia y fundamentalmente porque tiene ese triangulito que ven ahí. ¿Saben qué es ese triangulito? Es un detector de inflado de los neumáticos. Cuando la máquina está con el cabezal desplegado, detecta que está en posición de trabajo y desinfla la presión de los neumáticos, por ejemplo, a 20 libras, que es lo recomendado para ese neumático. Y cuando cierra el cabezal, detecta que está en posición de transporte y lo infla a 35 libras. Entonces, de esa forma, cuida la vida útil del neumático, pero básicamente nos permite disminuir la compactación, porque al disminuir, usar la presión correcta adentro del campo, aumenta la superficie de la pisada, distribuye mejor el peso y de esa forma se mejora la presión. Todo eso es la fase 1. Después tenemos la fase 2, la fase 3 y la fase 4, donde nos queda el silo estabilizado, que es a donde se empieza a generar la acidificación. Siempre decimos que hacer un silo es como hacer un picle. Hacemos que se vuelva bien ácido, tan ácido que no puede sobrevivir ningún hongo ni ningún microorganismo que nos permita conservar este forraje y este alimento. En este momento, si hacemos todo bien en la fase 1, normalmente la fase 2 y la fase 3 salen bien, que es la parte de fermentación. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y a través de la inoculación. Ustedes saben, está creciendo mucho la inoculación en pasturas, se inocula, según los datos de la cámara, más del 80%. Y en maíz está creciendo un poco en esta tendencia a hacer maíces con 40% de materia seca. Por ahí, lo que decían antes, puede llegar a costar un poco más la fermentación y se puede necesitar mayor inoculación. Es una prueba que hicimos en Santiago del Estero con Favaro Silajes, donde ustedes ven, está con 44 grados el tanque de inoculación común, está con 44 grados centígrados. Normalmente una bacteria no sobrevive a los 35 o 36 grados centígrados de temperatura ambiente. Entonces, esto es en diciembre, en Santiago del Estero, fin de diciembre en Santiago del Estero, en el tanque común que tiene Jaguar. Pero Jaguar también tiene un nuevo tanque que se llama ActiSealer, tiene los dos, el tradicional del lado izquierdo y este nuevo ActiSealer del lado derecho, que es para aplicaciones en ultra bajo volumen, pero a su vez tiene la particularidad que es endotérmico. Y en el mismo momento que el otro ActiSealer, que el inoculador común tenía 45 grados, este estaba por debajo de los 35 grados. Tiene un sistema doble pared que básicamente lo que hace, aísla térmicamente al inoculante para cuidar la vida útil de las bacterias. Y la fase 5, que es la última, que normalmente es la que hace el productor. Todo esto anterior lo hizo el contratista. Y este es el que más problema tenemos. Normalmente es el 40% de las pérdidas, que es cuando empezamos a romper esa compactación original, se empieza a reoxigenar el silo, empiezan a trabajar de nuevo los hongos y las bacterias aeróbicas y a consumir ese ácido que producimos, y es donde se generan muchas pérdidas. Y acá es a donde tenemos que volver a ser prolijos, no hacer un ataque frontal con la pala y romper la estructura, sino un raspado y romper la estructura de lo que solamente vamos a cargar en el día. Así que bueno. ¿Qué es Jaguar? Para que ustedes siempre lo tengan claro, es la picadora líder a nivel mundial, es la única que ya produjo más de 40.000 unidades, que fue a principio de este año, es la picadora líder en Argentina, 25 años presente desde el año de la campaña 94-95 en Argentina, es el 62% del parque de picadoras que tenemos en Argentina, o sea que es sinónimo de silaje, es la única picadora del mercado que tiene 10 centros de atención y centros de repuestos los 365 días del año, única picadora con cracker y cabezales específicos para cada cultivo. Ustedes cuando ingresaron vieron el pickup, vieron el Direct Dix, vieron los distintos modelos de Orbis y ahora también es lo que vamos a ver
en el campo. Y es la única picadora presente en Argentina con toda su gama mundial, desde 940 hasta 980, toda la gama está presente, porque para Class es muy importante lo que es el silaje, y entonces es la forma en que acompaña y genera todo este equipo de picado. Así que bueno, después en el campo también vamos a ver a trabajar el Jaguar y vamos a prestar atención a cada uno de esos puntos. Así bueno, muchas gracias y ahora vamos a continuar con la clínica. El agradecimiento a Federico, que lo hace extremadamente dinámico, gracias Fede, en este aula abierta a la cual ustedes están participando y están siendo alumnos de cada uno de los profesionales que aborda de una u otra manera. Lo que yo me adelantaba llega ahora, que es la clínica de forrajes, para cerrar el aula y después ir a la parte del taller, a la parte práctica, a comenzar a ver cada uno de los implementos. La clínica de forrajes abordará silajes y heno. Para ello, invito, si son tan amables, de ocupar el centro de la escena, el ingeniero en producción agropecuaria, Fernando Opacac, y el ingeniero agrónomo, Fernando Clemente, ambos de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Los Fernandos, por favor, a la escena, si son tan amables. El aplauso para ellos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Antes que nada, queríamos agradecer desde la Cámara de Contratistas Forrajeros a la empresa Class por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá y dar el punto de vista de los forrajes conservados desde la visión de los contratistas forrajeros, que son los prestadores de servicio. La idea, básicamente, en estos 15 minutitos o 20 que vamos a estar hoy a la mañana compartiendo un poco de información con ustedes, es hacer un panorama general de lo que son los distintos análisis de los forrajes conservados y no solamente dejarnos llevar por las características visuales de esos forrajes. Cuando nosotros llegamos al campo y vemos esos forrajes y lo agarramos, y antiguamente los apretábamos con la mano y veíamos si chorreaba agua y estimábamos la cantidad de humedad que tenía, o estimamos también la materia seca, sino también mostrarles que hay otras alternativas mucho más modernas y mucho más productivas de medir la calidad de esos forrajes, que son los análisis químicos, y a través de ellos es en donde los nutricionistas pueden empezar a inferir un poco la calidad nutricional de esos forrajes y después, obviamente, balancear las dietas en base a ello. Así que yo le voy a dar paso al ingeniero agrónomo Fernando Clemente, que es realmente el especialista en este tema, para que les dé toda la charla. Así que muchísimas gracias. Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar. La premisa es: lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso, hace unos años siempre la clínica se basaba en los aspectos organolépticos del silaje, o qué teníamos que ver en el momento cuando estamos al frente de un silo o de un heno. Y nosotros, con la cámara, tenemos un equipo NIRS donde damos servicio a nuestros socios, a sus clientes, donde ya queremos romper con esos parámetros y no solamente mirar las características organolépticas, sino también medir la calidad. ¿Por qué es importante analizar? Entonces yo le voy a hacer un resumen de 200 análisis de maíz, donde clasificamos los primeros 5 en calidad, hicimos un promedio, los 5 peores de calidad, hicimos otro promedio y el promedio general de los 200 análisis. Los pusimos en un programa de nutrición para leche, donde pusimos tomas, los mismos ingredientes, y solamente le cambiamos la calidad de esos silos. Y pudimos ver que los mejores silos tendríamos una respuesta mejor de producción contra el promedio y lo mínimo. Esto quiere decir que hacer un buen silo de calidad nos sale el mismo esfuerzo, la misma plata, bien, solamente tenemos que tomar varias decisiones en el proceso y podemos obtener mucho mejor resultados. Existen prácticamente 2 métodos para analizar silaje y heno. Uno es a través de química húmeda, otro es a través de NIRS. ¿Qué significa NIRS? Es una luz infrarroja, refleja el material, y según cómo refleja esa luz en el material, me va a dar el resultado. Existen 2 tipos de NIRS. El NIRS que ven arriba es un NIRS de laboratorio, bien, donde la muestra se necesita secar, moler, para luego pasarla por ese NIRS. Y el NIRS, el AgriNIRS, como tiene la cámara, que es un NIRS donde la muestra se analiza húmeda tal cual, o sea, podemos ir en el silo, sacar una muestra y tener el análisis. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en un forraje?
Tenemos dos tipos de parámetros, parámetros nutricionales y parámetros fermentativos en el caso del silo. Parámetros nutricionales en la materia seca, ¿bien? Que es lo que realmente va a aprovechar el animal. Proteína, almidón, que en este caso estamos hablando del silo de maíz, el silo de maíz es una fuente muy grande de almidón. Vamos así. Fibra detergente neutro, FDN. Bien, que esto es la pared celular, o sea, lo que me muestra esto es la cantidad de pared celular que tiene el material. Y es una limitante de consumo. A mayor FDN, bien, si yo tengo altos porcentajes de FDN, voy a tener una restricción de consumo. Y FDA, o sea, fibra detergente ácida, es la digestibilidad de esa FDN. El FDA incluye lo que es lignina y celulosa, que son componentes menos digestibles que la hemicelulosa. Lignina, ceniza, que son todos los minerales que tiene la planta, y si tenemos altos porcentajes de ceniza, significa, sobre todo en lo que es heno o silaje de alfalfa, significa que hay ingreso de tierra, como contaba Fede, con el uso de los rastrillos. Minerales, podemos hacer una descripción de qué minerales tenemos. Y el tracto bacterio, que es la grasa que tiene el material. Digestibilidad de la materia seca, como también estuvieron hablando en las presentaciones anteriores, o sea, de la cantidad de materia seca tengo que saber el porcentaje que realmente me va a aprovechar el animal. Bien, vamos a seguir. Y fibra de detergente neutro digestible. Hoy es una tendencia a nivel mundial, ya los nutricionistas no solamente se basan en la digestibilidad del alimento total, sino en la digestibilidad de esa fibra. O sea, nosotros tenemos que tener bajos porcentajes de FDN y ese FDN ser lo más digestible posible. Y la energía metabolizable del alimento. Esta es una descripción de lo estándar, de los valores deseables de cada silo. Esto lo tenemos acá en el manual de la cámara, este cuadrito, así que si se quieren, los que se quieran acercar, pueden después, una vez que terminen las charlas, poder pasar a retirar los manuales. Y los parámetros fermentativos, pH, anteriormente cuando no teníamos una descripción de, sobre todo del perfil fermentativo, solamente nos fijábamos los pH, pero a veces podemos tener pH un poquito más alto de lo normal, bien, y el perfil fermentativo fue perfecto. Eso se debe a la materia seca. Cuando tenemos porcentajes de materia seca altos, no necesitamos tener gran cantidad de ácido para una correcta fermentación. El NIDA, que es nitrógeno insoluble en detergente ácido, me indica si hubo un calentamiento. Esto es, sobre todo es muy importante en lo que es heno, y ese calentamiento me produce una desnaturalización de la proteína. O sea que esa proteína que yo tengo, si bien a lo mejor tengo altos porcentajes de proteína, esa proteína no está 100% disponible para el animal. Nitrógeno amoniacal, esto también es otro parámetro para ver cómo fue la fermentación en esos silos. Si tengo altos porcentajes de nitrógeno amoniacal, seguramente tuve fermentaciones clostridiales. Un buen indicador es ver la cantidad de ácido butírico que tengo, y esto también me produce una desnaturalización de la proteína. Y la concentración de ácido. Hoy ya tenemos análisis donde me dan los resultados del perfil de fermentativo, o sea, cuánto porcentaje tengo de cada ácido. Ácido acético, ácido láctico y principalmente ácido butírico y propiónico también. En las auditorías, cuando nosotros estamos frente a un silo, no solamente tenemos que mirar el análisis, sino también siempre es importante mirar la muestra que nosotros sacamos para ver si el análisis realmente representa lo que nosotros estamos viendo. Si vamos al frente del silo y ese silo está caliente, significa que hubo proceso de deterioro, principalmente es porque hay ingreso de oxígeno. Ensilaje con presencia de hongo, también es porque hay presencia de oxígeno. ¿Qué pasa cuando entra oxígeno a la masa ensilada en los silos? Empiezan a activarse las levaduras, esas levaduras consumen el ácido láctico, lo que hace es se eleva el pH. Cuando se eleva el pH y hay oxígeno, empiezan a tener actividad los hongos me empiezan a consumir la materia orgánica, sobre todo azúcares solubles, generando calor, dióxido de carbono
y agua principalmente. Agua en forma de vapor. Ensilaje con olor a vinagre quiere decir que no hubo una buena fermentación. Ensilaje, cuando hay olor a alcohol es una fermentación acética. Cuando tenemos ensilaje con olor a leche rancia, o sea, podrido, esto pasa en los silajes proteicos, por ejemplo la alfalfa, cuando hacemos una alfalfa muy húmeda, van a ver si van a sacar muestra, queda un olor, tenemos un olor podrido fuerte. Eso significa que hubo un proceso de, hubo una mala fermentación y sobre todo predominó la fermentación los clostridios y dieron mucho ácido butírico. Bien, y ensilaje con olor fuerte vinagre también es un indicador de una mala fermentación. Y eneno, ¿qué tenemos que ver? Que tenga color verde, ¿bien? Generalmente, o sea, tanto eno como silaje es un proceso de conservación. Y el material, cuando nosotros abrimos ese silaje, cuando vamos a dar de consumir ese eno, tiene que estar lo más parecido al material original. Por eso en un eno tiene que estar verde. Si vemos amarillo, generalmente en los enos almacenados al ambiente, o sea, sin ningún almacenamiento, en la capa de arriba lo vemos todo amarillo, ¿bien? Eso es porque hubo mucha radiación solar, o sobre todo en las andanas, la parte de arriba, si no movemos las andanas parejas, la parte de arriba queda toda amarilla. Marrón oscuro significa que hubo calentamiento, ¿sí? Puede ser que hayamos confeccionado húmedo y hubo un proceso de calentamiento y por eso lo vemos marrón oscuro. Y manchas blancas significan que hubo actividad de hongos. Otra actividad que hacemos en las auditorías es con las bandejas de Pentel. Vemos el procesado de grano, la uniformidad de picado, ¿bien? Y el tamaño de picado. Esa herramienta también las podemos utilizar al momento de picado para controlar el procesado de grano, definir bien el tamaño de picado, ¿ah? Y bien también y también ver la uniformidad de picado. Es importante la uniformidad de picado porque si nosotros tenemos partículas grandes, partículas chicas, generalmente las partículas chicas a la hora que nosotros debemos de comer a nuestras vacas, la vaca la va a seleccionar y no va a estar consumiendo ese alimento que nosotros damos. Monitorear la materia seca de los maíces es fundamental antes de la cosecha, ¿bien? Sobre todo decidir el momento de la cosecha con el porcentaje de materia seca. Hay años, por ejemplo, en años secos nosotros vemos y pasa comúnmente que se empiezan a secar las hojas de abajo y parece que el maíz se nos pasa y se nos seca. Y cuando le hacemos materia seca, esto tiene alrededor de, no llega al 30% de materia seca, todavía hay tiempo de esperarlo y poder acumular almidón como hablaba Fede. ¿Cómo se hace este monitoreo? Se buscan 3-4 plantas representativas del lote, se cortan al tamaño que nosotros, a la altura que nosotros vamos a picar, ¿bien? Se pasa por una chipeadora y ese material chipeado se mezcla bien las cuatro plantas y se hace materia seca a microondas. Acá es importante saber que cuando nosotros medimos materia seca el cultivo, después cuando, si nosotros cosechamos un cultivo con 35% de materia seca, cuando nosotros después vamos al silo y sacamos muestra del silo, vamos a tener entre un 33% de materia seca. O sea, estamos perdiendo dos puntos y medio aproximadamente lo que tenemos medido de materia seca, desde la planta hasta el silo. ¿Y esto por qué se da? Porque en la primera parte del proceso de ensilado es un proceso de pérdida, ¿bien? Las bacterias consumen azúcares solubles, ¿m? ¿Y qué generan? Dióxido de carbono, calor y agua en forma de vapor, ¿bien? Y ese vapor choca con toda la masa ensilada, ¿ah? se transforma en agua y eso me hace que me disminuya la cantidad de materia seca. Es muy importante tener en cuenta. Entonces, si nosotros queremos silo de 35% de materia seca, a la hora de decidir cuándo entrar al lote, mínimamente tiene que ser con un 37 y un 38 de materia seca, de planta. ¿Cómo se toma una muestra? ¿Cómo se toma una muestra? En un silo bolsa para mandar al laboratorio. De un silo bolsa sacamos las puntas, nos vamos 5 metros en cada punta adentro y armamos como si fuese un corazón del silo. Y ese corazón del silo lo dividimos en 3, si lo podemos dividir en 4 mejor, pero mínimamente en 3. Y ahí hacemos 3 submuestras, juntamos esas muestras, mezclamos y mandamos al laboratorio. Es importante
el etiquetado, bien, de dónde viene esa muestra, si pueden ponerle la mayor cantidad de información mejor. La conservación es, si yo saco la muestra ahora en la mañana y voy directamente y la llevo al laboratorio, no hace falta ningún tipo de conservación. Si yo lo voy a llevar mañana, es importante sacarle la mayor cantidad de aire a esa muestra, y si la voy a llevar mañana, alcanza con ponerla en la heladera. Pero ya si voy a tardar más de un día, es importante ponerla en el freezer para luego mandarla. Bueno, la identificación. Y bueno, la cámara cuenta con todos con equipos para medir densidad. Nosotros le damos el servicio a los socios para hacer auditorías. Y bueno, siempre cuando nos propusieron esta clínica, generalmente antes las clínicas eran ver las características organolécticas de cada material. Nosotros acá trajimos material, el que se quiera acercar, podemos ver, hay silo de maíz húmedo, seco, silo de alfalfa húmedo, seco, van a poder, de todo lo que hablamos, lo van a poder ver, pero nosotros queremos destacar que, sobre todo, es muy importante analizar los forrajes conservados. Medir la densidad. Bien. Y esto es muy importante. El 90% de los campos que nosotros recorremos, que vamos con los contratistas, cuando llegamos a los campos, y sobre todo en bolsas, vemos las bolsas rotas. Bien. Y ahí tenemos pérdida. Nuestro mayor enemigo en el silaje es el oxígeno. Bien. Entonces tenemos que luchar contra eso. Las bolsas se pueden romper, porque están en el campo, pero es importante hacer monitoreos con frecuencia, si es posible, dos veces a la semana o una vez a la semana, y donde hay una rotura, ir y taparla. Bien, eso nomás. El que se quiera acercar, acá tenemos muestras, tenemos el NIRS, el que lo quiere ver, las bandejas de Pentay, y también están los manuales de la cámara, manuales técnicos, así que el que lo quiere se puede acercar un ratito antes de la dinámica. Gracias. El aplauso para el ingeniero Fernando. Muchas gracias a los ingenieros de la Cámara Argentina de Contratistas y Forrajeros. Bien, seguimos, señoras y señores. Le metemos un poquito de acción y movimiento. Yo ahora los voy a mover en este momento de la cabecera opuesta de este lote de maíz. Se está acomodando la segadora. Los invito a colocarnos a lo largo. Fíjense el tractor. Fíjense el tractor donde está, para evitar hacer una línea de observación a lo largo de aquí hacia... Nos movemos acá nada más, ¿eh? Todo lo que viene ahora está todo en este sector, no nos vamos a mover más que 30, 40 metros. Por eso los invito a colocarse... Hola. ¿De acá para allá? ¿No? Ah, bueno. Bueno, ahí de la cabecera esta, del lote de maíz para este lado, una vez que pase la segadora vamos a evaluar el corte que va a hacer. Ya está la Mainero 6071 en cabeza del lote. Los invito, vamos a colocarnos todos del mismo lugar, por favor. Sí, de este lado, si son tan amables. Bien, ¿por qué quedan parados ahí? Ustedes dicen, pero la puedo ver allá. Viene y se vuelve cortando. Una vez que la segadora pase, yo los voy a invitar que ustedes observen y evalúen, van a ser ustedes profesores que van a evaluar cómo ha cortado, y ya les voy a decir qué es lo que van a ver. Ya está la picadora también, la Jaguar, que ustedes escuchaban al ingeniero Federico recién hablar de ella. Ya está, así es que está Mainero. Cuando la ingeniera Majo nos diga que estamos listos para comenzar a segar, a cortar, vamos a comenzar a hacerlo. Por favor, no se vayan tan allá, es por seguridad, por el movimiento de este implemento de arrastre, como es la segadora, que necesita
un radio de acción y demás como para continuar después con el corte y después que se vaya yendo nuevamente donde vino. Vamos a ir todos a evaluar cómo ha cortado. Cuando estemos listos, le dan el visto bueno, por favor, a la gente de Mainero para que arranque. Se me perdió la ingeniera Majo. Acá está la ingeniera María José. Ahí está. Si nos escuchás, vamos. Adelante, señoras y señores. Arrancamos la actividad acá en esta jornada de clase. Sunchales, clase y KWS se juntan para que ustedes vivan este momento. Es todo exclusivamente para ustedes. Segadora con acondicionador Mainero 6071. Maniobrabilidad y movilidad para maximizar su rendimiento. Sistema de acople Girondine para acoplar a la barra de tiro. Las barras de mando permanecen siempre alineadas mientras dos cajas absorben el giro, ofreciendo seguridad de operación, transmisión sin vibraciones, maniobrabilidad. La lanza pivotante de tiro central permite... Ahí está. Cuidado que va a girar. Maestro, zafó el cable de la cámara. Milagroso como zafó la cámara. Ahí está. Cuidado. Vuelve Mainero. Barra de 3,5 metros de ancho de corte. Recibe el mando mediante cajas y barras cardánicas. Ahí vuelve la Mainero 6071. Ahí va yendo, señoras y señores, la barra de engranajes. Muy plana y compacta, permite cortar con escasa inclinación, propiciando un corte neto. Su menor peso le brinda una mayor facilidad para regular. Adelante, a evaluar el corte de la Mainero 6071. Evalúo, tomo una porción de lo cortado y miro si el corte ha sido neto, seco, como quien dice. Veo el tallo de lo cortado. Y veo el tallo que ha quedado a la parte radicular, que ha quedado al piso adherido a través de sus raíces. Esa es la evaluación que hacemos de la Mainero 6071, que tiene rodillos de caucho acanalados especialmente diseñados para condicionar alfalfa y demás leguminosa. La interpenetración de las nervaduras es progresiva y regular. Hablamos de la Mainero 6071, segadora con acondicionador. Su diseño helicoidal produce en el forraje un doble acondicionamiento axial y transversal. Este doble acondicionamiento permite que los tallos se sequen en un tiempo similar que las hojas. Bueno, lo que estamos viendo es la Class Disco. Lo que veíamos recién, es muy importante que veamos el sistema de cuchillas que tiene, cuchillas cortas que generan un corte de alta calidad, pero también el sistema de recambio fácil de las cuchillas con doble filo. Nosotros directamente con una herramienta que viene en la máquina, es una palanca que directamente podemos hacer un recambio fácil de todo lo que es el sistema. Y también la importancia de empezar a ver y evaluar todo lo que son las máquinas tres puntos, que tienen un costo mucho menor a cualquier máquina de arrastre y nos da todos los beneficios de poder hacer de trabajar con una segadora, con un acondicionador. O sea, un corte de calidad menos repicado y también la posibilidad de utilizar un acondicionador. Son todas ventajas que debemos evaluar y también al tener mayor disponibilidad de todo lo que son los tractores con sistema tres puntos que tenemos hoy, en cualquier marca lo podemos empezar a aprovechar con este tipo de tecnologías. La máquina, ¿no vuelve? Ahí vemos cómo va a volver disco, en este caso una 3600 con acondicionador, que tiene 3,40 metros de ancho. También hay versiones 4000 con 3,600 metros de ancho. Este tipo de máquina con tres puntos se utiliza, es un tres puntos categoría 2, o sea que puede ir en cualquier tractor que tenga 110, 120 HP, que tenga tres puntos, ya se pueden utilizar este tipo de segadoras. Así que bueno, les recomendemos que evalúen toda la calidad del corte
y recomendamos que son la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología a un costo mucho menor al que tenemos normalmente con máquinas que por ahí son más orientadas a contratistas. O sea que a nivel de productor es una posibilidad muy interesante. El ingeniero Federico técnicamente los introduce mucho más dentro de lo que fue la segadora Jaguar. Vimos antes la Mainero 6071. Yo lo que le digo, él le dice técnicamente cómo le evalúan, yo digo que evalúen cómo, evalúan el corte, tomar el tallo cortado, lo observamos bien, vemos el que ha quedado prendido a las raíces, el tallo que está adherido a la parte radicular, a ver cómo quedó. Ahora nos vamos todos detrás de la tribuna. Los invito. ¿Sí? Sí, salgan por favor del maíz. Ahí está. Por favor, todos detrás de las tribunas, salimos por favor del sorgo, si son tan amables, salimos del sorgo, porque vamos a ver... Hola. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Cada vez que se corte, en algún momento vuelve. No hay problema. Vamos detrás de las tribunas. Decía, yo voy a tener que hablar mucho más rápido antes que se me corte, porque lo que vamos a ver ahora son roto enfardadoras, dos roto enfardadoras. Dentro de un ratito van a comenzar a actuar, así que los invito a todos que se coloquen del otro lado. ¡Ya comienza! Fíjense que la segadora de clase está volviendo. Por eso le pedíamos que salieran del sorgo, por cuestiones de seguridad. Viene cortando... Las especificaciones técnicas ya se las dio Federico recién. Los invito a venir detrás de las tribunas, por favor. Detrás de las tribunas ya está la Mainero 5887 que está enfrentando la y las andanas sobre las cuales va a trabajar y va a enviar el material a la cámara. Está... La segunda roto enfardadora Mainero esperando su turno. ...58-87 está acá, 58-32 está esperando su turno. Ya el Hanabag está listo para comenzar. Tengan cuidado dónde se ubican, por favor. Tengan mucho cuidado, total, la roto va hasta el final, vuelve, van a ver un tipo zigzag que va a hacer, esto es para acomodar el material dentro de la cámara, para que a la hora de confeccionar el rollo, este sea más compacto. Rollo que van a evaluar ustedes dentro de un ratito. No nos vamos a mover mucho del lugar, porque si no el flaco de las muletas me mata. Todo cerquita. Ahí va, señora. Mainero 5887. De cámara variable. Correas de 1,56 de ancho. Equipada con recolector de ancho extendido, mientras se está metiendo la 50. Muy seco y el polvo sería muy superior al que está produciendo la roto enfardadora. La 5887 tiene nuevo monitor que ofrece la información de una manera gráfica e intuitiva que prácticamente no requiere ser interpretada, directamente es literal, y agrega algunas funciones como la posibilidad de variar la sensibilidad de las barras de formación de fardo y la alarma de proximidad de fin de rollo en función de la necesidad de la hilera.
A ver por dónde anda la 58-37. Allá va. La 58-32 ya está enfrentada a la andana. Señoras y señores, la actividad dinámica ha comenzado. Recién segadoras, ahora roto enfardadoras. Vuelve 58-87 que tiene atador de red. Es opcional, posee un sistema de alimentación que no requiere de mandos, ya que lo toma de las propias correas que conforman la cámara de compactación y elimina los potenciales efectos negativos relacionados con la acumulación del material proveniente de la cámara. Para permitir ajustar el estiramiento de la red desde el monitor, se utiliza un freno electromagnético aplicado a la longitud necesaria para alcanzar el ingreso de la red a la cámara de compactación. El monitor envía la corriente necesaria para producir el estiramiento recomendado de la red, variable por el operador desde el monitor. Un sensor mide continuamente el radio de la bobina de red y el monitor se ajusta en función del mismo. Ahí llega 58-87, ahí ha hecho un trabajo de ida y vuelta para tener la cantidad de material necesario que ha ido recogiendo y acomodando dentro de la cámara. Vamos a ver si es necesario como para el rollo y ya lo confeccionó, sí. Al hacer marcha atrás está disponiendo, tengan cuidado, para abrir la cámara. El rollo se va a desplazar unos metros, no 100 metros, no, unos metros, uno, dos. Así es que tengan cuidado, por favor no se acerquen tanto. Mainero, ahí está, ahí abre la cámara, ahí sale el rollo recién confeccionado, pueden ver ustedes ahí las correas, ahí viene el rollo. Los invito a acercarse para evaluar el rollo. A una distancia prudencial usted va a ver la circunferencia. ¿Es redondo? ¿Es ovalado? ¿Es cuadrado? ¿Es un triángulo? ¿Cómo es? Es un rollo, los rollos son redondos, ¿verdad? Y la compactación, ¿qué hago? Le pego en el centro, péguenle sin miedo. Nadie los va a acusar, no hay un colectivo de agrícolas que los acuse de acoso. Así es que comprueben la compactación mientras la 58-32 se va buscando material para realizar su rollo. Mainero trabajando, señoras y señores, en los campos de clase en esta jornada fantástica. En la parte matutina, una mañana interesantísima, luego de un aula a cielo abierto, donde los ingenieros seguramente les han dado algunas recomendaciones que serán útiles para su producción. Allá va, la 58-32, la roto de Mainero con cúter. De cámara variable, correas de 1.20 hasta 1.80 de diámetro, equipada con un recolector de ancho extendido de 2 metros de ancho efectivo. Por detrás del mismo y previo a su ingreso a la cámara de compactación, el forraje pasa por un alimentador rotativo compuesto por 15 pares de dedos, entre los cuales pueden interponerse un total de 13 cuchillas. Operación comandada desde el monitor para lograr un ancho teórico de corte de 77 milímetros. Ahí vuelve la 58-32 con cúter Mainero, en su momento exclusivo, realizando dos rollos espectaculares. Ya pueden evaluar el de la 58-87. En la 58-32 que está viniendo, geometría variable de la cámara de compactación. ¿Qué es esto? La gran capacidad para hacer rollos de núcleo flojo, si lo prefiere, o compacto. Gracias a un sistema de doble brazo de prensa es posible regular desde el monitor la formación de rollos de núcleo compacto. Por ende, en el tamaño de la precámara entre el 55 y 1.20. Esto permite la enificación de forraje con mayor contenido de humedad, minimizando la pérdida de hojas. Ahí pasa por detrás de algunos de ustedes la Mainero 58-32 con cúter de la que estamos hablando. Tiene sistema de presión variable programable desde el monitor. Acentúa las ventajas de las que estamos hablando, regulando la presión entre 60 y 210 bares de presión en función al incremento del diámetro del rollo.
Vamos a evaluar ahora, ahí abre la cámara, la 58-32, ya lo había hecho anteriormente, la 58-87. Expulsa, deposita el rollo, acérquense y comparen. Mayor diámetro del rollo que produjo la 58-32. ¿Han ustedes visto si la circunferencia es casi perfecta? Si la compactación es floja o compacta, para eso el centro del rollo, el corazón mismo del rollo, le damos un golpe y vamos a ver si es compacto o no. Si meto la mano cuando le doy el golpe es porque no está compacta. Si no, prácticamente es como si fuese una madera. Ahí está, lo producido por Mainero, a último término, roto enfardadora con cúter, la Mainero 58-32. Y primero, la roto Mainero 58-87. Bien, vamos al próximo paso. Nos volvemos sobre nuestros pasos, señora, señor, chicas, chicos. Nos volvemos porque vamos a ver ahora si no cambia, pero todo es aquí, no hay problema. Vengan de este lado nuevamente donde estábamos hoy con la tribuna. La joyita de Clas, ¿cuál es la joyita de Clas, jefe? No lo sé. Ah, pero hoy te dijeron, ¿tuviste en las charlas? Recién llego. Recién llegás, pero vos seguro sabés cuál es. ¿Cuál es? Debe ser la picadora. ¿Viste? Me escuchó bien, maestro, fantástico. Sí, señor. Y le agregó en algo, debe ser la picadora, ¿viste? Como bien ahí, muchas gracias. Ahora eso es lo que vamos a ver. La picadora va a trabajar en los dos lotes. Ahí va el dron a buscar la picadora. Las imágenes, recuerden que se están viendo por el canal de YouTube de Clas Argentina en YouTube. Díganle a aquel que no pudo venir, a aquellos que están en casa, ¿querés ver qué bueno que está esto? ¿Querés ver lo que es? Lo único que ellos no van a tener ni viento ni tierra, pero el campo es el campo. El campo es así. Va a venir líder en Europa de varios implementos Clas, líder a nivel mundial en picadora. La Jaguar ya está enfrentando el lote, lo va a hacer en los dos lotes, en el primero y en el segundo. Hay material, digo yo para usar el término que acaban de decir, yo escucho todo. La Clas Jaguar 950 Threadless está en cabecera, la pueden ver ustedes, característica. Las balizas están diciendo, aquí estoy, el tubo de descarga tranquilito, piola, todo inocente, para atrás. Ustedes saben quién es ese tubo de descarga, los que las conocen. Y por ahí le gusta jugar con los espectadores. El híbrido es el KN4580 BT Pro de KWS. Ahí viene, trabajando juntos, picadora, la Jaguar de Clas y el maíz, el híbrido de KWS, las dos empresas que le brindan estas jornadas de capacitación, jornadas de actualizar y renovar nuestros conocimientos sobre la actualidad en la semilla, en la maquinaria, en la agrotécnica, en la metalmecánica. Pero también de parte de los ingenieros han tenido algunos consejos, algunas recomendaciones, hoy todo eso lo agrupan en tips, algunos tips para obtener mejor producción. Ahí viene Clas Jaguar, escuchen, el motor Mercedes OM502LA, 8 cilindros en B, 530 HP. Clas con sistema Dynamic Power,
¡No sean miedosos! ¡No sean miedosos! ¡Están mariconeando, eh! ¡Ah, si vinimos al campo, vivimos el campo! Ya que están, aprovechen y evalúen. ¡Evalúen el trabajo de la Jaguar! ¡Evalúen el trabajo de la Jaguar! ¡Agarren una porción de maíz picado! ¿Y qué miro? ¡Miro la homogeneidad del picado! ¿Qué es eso? Fíjense si hay similitud, si son parecidas, si el volumen, el tamaño de cada una de las partículas es medianamente parecido. ¿Esto qué permite? Mientras más homogénea sea el picado, mayor compactación dentro del silo bolsa, del plastar. Y si hay mayor compactación, hay menos oxígeno. Ustedes escucharon recién, ¿cuál es el enemigo del silo bolsa, el enemigo del ensilado? El oxígeno. Así es que la Jaguar, la mejor picadora del mundo, la Leo Messi de las picadoras en el mundo, ahí está picando para todos ustedes. Tiene geometría variable de la cámara, capacidad para hacer rollos de núcleo, capacidad de picado, eso es, observen, lo ha hecho como lo decía el ingeniero Federico hoy, con la Acron que les decía, la que vamos a ver tiene balanza, y por qué les explicó, es fundamental que el equipo completo vaya de esa manera. Y ahí están, ha hecho una primera picada en dos lotes. Todo lo que vemos, la administración de potencia permite reducir hasta un 10% el consumo de combustible. Lo que tenemos que observar en esta máquina es una Jaguar 960, 950, pero de nueva generación. Lo que tenemos es el sistema de alimentador nuevo, que además de tener el sistema de resortes tradicionales que tienen todas las picadoras, tiene el cilindro, el amortiguador, que nos permite trabajar perfectamente cuando tenemos baja cantidad de material o cuando trabajamos con un material muy aguado como este. En este momento estamos haciendo un picado de un material que está por debajo del 30% de materia seca. Eso ustedes lo pueden ver en el momento que observan el material y lo aprietan. Uno de los puntos fundamentales que decíamos recién es Dynamic Power. ¿Y qué es Dynamic Power? Es un sistema que nos permite ahorrar hasta entre un 6 y un 10% del consumo de combustible por hectárea. Básicamente, ¿cómo trabaja? Trabaja haciendo que la máquina trabaje siempre con el mayor torque. Trabaja siempre entre 1800 y 1900 RPM, que es donde el motor Mercedes-Benz de 530 HP logra el mayor torque y entrega la mayor potencia. Entonces, lo hacen, no en la mayor potencia, donde entrega el mayor torque, y lo hacemos con la mayor eficiencia posible. Y la máquina va corrigiendo, en base a eso, la velocidad de avance para poder siempre poder trabajar en el mayor torque y de esa forma aumentar mucho la eficiencia al momento de hacer el picado. Gracias, Fede. Trabajo conjunto con Acron, el acoplado compactador, inclusive Acron, que ha lanzado el nuevo segmento de cajas compactadoras de forraje modelo 45, 40 y 35 metros cúbicos de capacidad. Equipos que permiten transportar hasta un 60% más de carga, desarrollados íntegramente en San Francisco, mediante un trabajo conjunto entre equipo de ingeniería y aporte de los clientes. Con Acron, en este caso el CC3840, con una capacidad de 29.000 kilos, capacidad total 38.700, presenta una estructura, este producto de San Francisco, mucho más robusta y reforzada, con un nuevo diseño en sus paneles laterales galvanizados que presenta mayor resistencia ante la presión del compactado. Ustedes pueden ver triple eje rodado tipo balón para disminuir la rotura y presión sobre el suelo. Ahí está el Acron CC3840, este acoplado compactador, novedoso sistema de compactador piso desplazable que mejora la autolimpieza y evita la acumulación de restos. Está entrando en escena, mientras se va el Acron,
y la picadora Class va a quedar en reposo un rato. Está entrando en escena el mixer de Mainero. Observen ustedes este mixer, este mezclador, este misturador. El Mainero 2932, porque si decimos mixer, ¿por qué no vamos a decir misturador? El Mainero 2932, este mezclador fantástico, esta multiprocesadora gigante, doble eje de arrastre, el Anomag TR145CA, va a comenzar a realizar, a darle la potencia para que el Mainero comience el desmenuzado del rollo ante la vista de ustedes. El mixer tiene procesador de fardos que pueden ser rollos, como en este caso, prismáticos, el fardo que todos conocemos, que es como si fuese una silla o un banquito, y la gran mesa que queda en el campo, que son los megafardos. El diseño de su batea directamente elimina el cono ciego. Queda material y de esta manera permite posicionar el contrafilo bien, porque encima del centro del tubo, encima del centro del sinfín interior. Por otra parte, una vez que el material ingresa a los pasos del sinfín, ya no existe lugar donde encuñarse, comprimirse, evitando elevados consumos de potencia sobrecarga, tanto en la transmisión como en la estructura de la batea. Mixer, mezclador, misturador, Mainero 2932. La otra gran novedad de este mezclador consiste en el original sistema de desmenuzado, cosa que está haciendo en este momento, desmenuzar el rollo, que se montó en el extremo trasero de los sinfines superiores y que fundamentalmente tiene aplicación en el heno, conservando en forma de rollos, ya que toda vez que se desarma haciéndolo girar sobre su eje, tiende a enrollarse en el elemento. En este caso, él o los sinfines superiores que lo fuerzan a girar. Por ello, el corazón del sinfín derecho es una media caña de gran perímetro. Está Mainero mezclando, en este momento en realidad desmenuzando. Ahí está desmenuzando un rollo de volumen importantísimo. Mainero 2932. Tiene lanza hidráulica más robusta y resistente, ya que cuenta con mayor cantidad de bulones extra reforzados y enganche giratorio. Desmenuzando rollo. Otra de las actividades, ya estuvimos cortando sorgo con las segadoras. Estuvimos picando maíz y dejándolo en el acoplado compactador de Akron. Ahora es Mainero 2932 la que está desmenuzando un rollo para realizar el trabajo del mixer, del mezclador, del misturador, que está realizando su trabajo. Recordemos que el sinfín derecho es una media caña de gran perímetro. Esa disposición que estamos escuchando permite y favorece, además de evitar la envoltura del forraje
Un agresivo movimiento del rollo que estamos viendo, ya que alternativamente abre y cierra las distancias entre sinfines por cada giro que va a dar el rollo. Atención, porque el mixer, el mezclador, el misturador de Mainero va a realizar la descarga. Va a realizar la descarga. Ahí está, atención, porque Mainero va a realizar el mixer, la descarga lateral, la descarga lateral. Ahí va a realizar la descarga lateral. Observen ustedes la capacidad de descarga. Ahí realizan la descarga, observen ustedes, de manera lateral la descarga podrá ser hecha en bateas, la descarga del Mainero podrá ser hecha en comederos, la descarga del Mainero 28-29-32 ha sido descargada, una porción para que ustedes puedan evaluar el trabajo de desmenuzado que ha realizado el mixer de El Rollo con el cual fue previamente cargado en su cámara, para lograr un alimento más palatable para el animal en los distintos lugares, puede llegar a descargar en los comederos que ustedes tengan asignado, en un feedlot a campo abierto, o en bateas, o directamente como lo hizo en este momento, sobre la superficie. Gracias. Mainero, 29-32, así vimos este producto fantástico que trajo Mainero a la muestra. Otro producto cordobés recién de San Francisco, Mainero de Belleville, ex Fraile Muerto. No le gustó a Sarmiento que se llamara Fraile Muerto y le pusieron Belleville, Villa Bell. Sigue desmenuzando el rollo, pero fíjense que ya lo que descargó le está demostrando que el trabajo está prácticamente hecho. Bien. Señoras, señores, venimos hasta Richiger. Flamea la bandera. Reitero la invitación. Vamos a ver el trabajo de Richiger. Marianito. Es tiempo de ver el trabajo conjunto entre Richiger. Richiger, un local, un dueño de casa, recibiendo a un cordobés que vive cerca de San Francisco. Vemos el producto de la capital del departamento, en la cabecera del departamento San Justo de Córdoba, Akron CC3840. El acoplado compactador que estuvo trabajando con la Class Jaguar, la mejor picadora del país, sí. ¿De América? Sí. ¿Del mundo? Obvio. La mejor picadora del mundo, ustedes han podido verla en acción hace unos minutos nada más y allá está, tranquilista, reposando para que ustedes vuelvan. Lo producido que ustedes evaluaron, cómo fue el picado de la Jaguar, está en el acoplado Akron C3840. Y va a ser embolsado. En este producto de Sunchales, colores tradicionales, naranja fuerte, verde oscuro, abre la compuerta de manera hidráulica el compactador Akron.
Observen ustedes el producto del picado de la yaguara, ahí está. Va a ser embolsado en un plástar. Ahí va a ser alimentado. Alimentada la embolsadora, que va a comenzar a hacer un trabajo lento, pero continuo. Observen cómo el material es desplazado del acoplado compactador. Ya pueden ver que hubo trabajo de compactación en función de cómo ven que está saliendo del acoplado el maíz picado. Hace minutos en los dos lotes que están detrás, por la Jaguar. Gran jornada. La programada por Class y KWS, que está llegando a su final en la mañana para continuar dentro de un ratito nada más. Posterior al almuerzo. Ahí está. Observen ustedes cómo avanza milimétricamente la embolsadora Richie Gener R10-230D. Embolsadora de forraje con túnel variable de 9 a 10 pies y hasta 100 metros de largo puede embolsar. La máquina tiene un motor que escuchan ustedes, o sea, se logra mediante un rotor con álabes de 2 metros 80 de ancho de trabajo, accionado por un reductor epicicloidal de origen italiano. Consta de doble sistema de freno, uno es mediante el uso de frenos a disco. La mesa de alimentación de la Richiger R10-230 es de 20, lo que permite silo bolsa trabaje de manera fluida, limpio de malezas para evitar roturas, lo cual va a permitir el ingreso del oxígeno letal para lo que embolsen. No hay que exceder los valores admitidos con una regla de estiramiento hasta el 10%. No lo estiren, se desgarrará el silo bolsa. No lo llene cerca de montes para que las ramas de los árboles no le produzcan daño. En campos así como este está bárbaro. Ubique la bolsa a aplastar en una pendiente para que luego de las lluvias el agua se escurra. Y nunca debe cortar una pendiente. No debe estar transversal a la pendiente, sino funcionará. El silo bolsa funcionará como un dique, deteniendo el agua y no dejándola correr. Ana, para que todo el mundo pueda observar este trabajo. Observen el avance de la embolsadora.